Bueno, buenos días. Buenos días a todos los miembros de esta comisión de pleno de Economía, Hacienda, Recursos Humanos, Calidad, Empleo, Gestión de la Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial. Y estos buenos días, la verdad que todos creo que coincidimos en que son unos buenos días especiales, porque aunque la actividad de las comisiones y del pleno hemos tratado de no entorpecerlas mucho por el confinamiento y por el estado de alarma y las complicaciones que ello supone, para no parar la actividad del ayuntamiento. No obstante, es verdad que estos buenos días se hacen especiales por cuanto son presenciales, guardando el distanciamiento, y saludo a los miembros a las personas del público que nos acompañan, que digamos, por los asuntos que se traen a esta comisión, tratando de, entre todos, pues que esta normalidad que recuperamos, pues la cumplamos con seguridad, para que, de alguna manera, más temprano que tarde, pues consigamos eliminar ese contagio en nuestra ciudad, a base de las conductas solidarias de cada uno de nosotros de forma individual. Sin otra cuestión, entramos de lleno en esta comisión de Economía. En el punto 1, dar cuenta del acuerdo adoptado por el Excelentísimo Ayuntamiento de Pleno en la sesión extraordinaria celebrada el día 28 de mayo del 2020, relativo a la nueva composición de la Comisión de Pleno de Economía, Hacienda, Recursos Humanos, Calidad, Comercio, Gestión de Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial. Esto es una adopción de cuenta. Saben ustedes que con la, la incorporación del señor Casá como concejal no adscrito, se recompone la configuración de todas las comisiones de pleno y la entrada del concejal no adscrito, para que tenga su voto y su condición de miembro de esta comisión, pues hay que incorporar algún que otro miembro más. Esto es una adopción de cuenta. Creo que la composición de esta comisión, que respeta las mayorías y la composición proporcional de los grupos políticos, ha sido conocida por todos y damos por conocida. El punto 2 es la designación del presidente y vicepresidente. Y si no estoy mal informado, creo que se vuelven a repetir. Esto sí, se somete a votación. Se vuelven a repetir, la designación o la propuesta de designación, en el caso del presidente, pues por quien les habla, por Carlos Conde, y en el caso de vicepresidente, por el señor como antes de iniciar el periodo de estado de alarma. Esto procede de la votación de este punto, que aunque es de trámite, sí es obligado. Si les parece, volvemos a votar. Ha habido dos personas que no han votado. Ah, pues lo intentamos de nuevo, si les parece. ¿La tarjeta la tiene? Repetimos entonces la votación de este punto. Sí. Unanimidad. Eh,
habiéndose votado el puntón y agradeciendo el voto de confianza de todos los miembros de esta comisión, en las personas del presidente y vicepresidente, pasamos al siguiente punto, número 3, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de mayo del 2020, de 24 de... perdón, la sesión ordinaria 5/2020 de 24 de febrero. ¿Alguna observación a esta acta? Y si no hay observaciones, la damos por aprobada. Entramos de lleno en las propuestas, mociones y otros asuntos de trámite ordinario. El punto número 4 es la propuesta de la Alcaldía Presidencia relativa a la adopción de acuerdo por el Excelentísimo Ayuntamiento de Pleno de actualización del modelo de fiscalización limitada previa de requisitos básicos al nuevo acuerdo Consejo de Ministros del 2018 y resolución de la IGAE. Me acompaña en nuestras comisiones, como es normal, aparte del secretario, el interventor. Es una propuesta que, aunque eleva el alcalde presidente a esta comisión, es una propuesta que arranca, evidentemente, en su confección de la intervención municipal. Se trata de alguna manera, de revisar el modelo de fiscalización limitada previa, incorporando cuestiones que, con motivo de la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público y de una resolución de la Intervención General del Estado, que venimos aplicando desde las áreas de contratación y el resto de áreas municipales, venimos aplicando esa normativa, no quita eso que la intervención, pues, dentro de su labor fiscalizadora previa, pues también incorpore estas cuestiones que ya se vienen introduciendo, principalmente en los contratos, para que, aparte de que la hagan las áreas, sean revisadas por parte de la intervención. No sé si hay las principales novedades, para que ustedes lo sepan, pues que se incluye al menos una condición especial de ejecución en los contratos, que los criterios de valoración son adecuados en relación con el objeto del contrato, que la posibilidad de modificación del contrato no supere el 20%, que si existen criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor que han de presentarse en un sobre independiente, en fin, cuestiones técnicas vinculadas a la Ley de Contratos del Sector Público que venimos aplicando desde que son de obligado cumplimiento, pero que la intervención ahora incorpora dentro de su fiscalización previa. ¿Alguna cuestión en este punto que es de trámite? Pues si les parece, votamos este punto. Unanimidad. El punto número 5, por motivos que conocen los grupos políticos, porque la concejala que impulsa esta modificación relativo al comercio minorista en vía pública, pues les ha explicado y que se ha aprobado esta mañana en Junta de Gobierno, pero el punto número 5, tal cual está ahora mismo, queda retirado para poder dar cabida a la modificación que se ha aprobado esta mañana en Junta de Gobierno y que, insisto, conocen ustedes por boca de la concejala de Comercio, señora Pérez de Siles. El punto número 6, sí hay que comentarlo, es la propuesta de la teniente alcalde delegada de Comercio de aprobación de la modificación de la ordenanza reguladora de los mercados minoristas del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga. Señora Pérez de Siles, ¿algún comentario al respecto? Aclarar con respecto al punto anterior, tal y como hemos tenido oportunidad de hablarlo en conversación telefónica, que lo que retirábamos era la redacción anterior de la modificación del punto número 10, de la ordenanza número 10, reguladora de la tasa de kiosco. Nosotros lo que planteamos en este momento es una enmienda de adición para poder devengar el impuesto a mes de enero. Es decir, que el objetivo que planteamos de reducción de la tasa al 50%, la bonificación de la tasa al 50%, se puede aplicar desde el mes de enero. Es el con respecto al punto anterior, lo que... ¿A que se lleva por urgencia? Se ha presentado por urgencia. Ah, vale, perdón. Perfecto. Y con respecto al punto número 6, reguladora del comercio minorista, ya tuvimos también ocasión de debatirlo en comisión, lo que estaba en fase de alegaciones.
Lo que planteábamos con la modificación de esta ordenanza era incorporar mayor flexibilidad a la posibilidad de explotación de este tipo de negocios en los mercados municipales, posibilidad de flexibilizar también los usos en cada uno de estos mercados, atendiendo un poco a la idiosincrasia de cada uno de los barrios, y también incorporar medidas de sostenibilidad. Todas las alegaciones han sido contestadas en tiempo y forma, se remitieron a los grupos y se han incorporado correspondientemente en el expediente. Sí, tenemos que dar la palabra al Grupo Adelante Málaga porque ha presentado una enmienda, ¿no?, en este punto. Pues, señor Giglia, tiene usted la palabra. Sí, presentamos tres enmiendas en concreto a la redacción del documento que se había presentado. La primera tiene que ver con la flexibilización de los horarios de los mercados municipales. Se propone de que se pase del 75% de acuerdo de los comerciantes al 50% para poder optar a la flexibilización de los horarios. Nosotros consideramos que debido a las características de este comercio, la necesidad de conciliar y a los rasgos que tiene la economía, que de alguna manera gestiona los mercados, entendemos que no tiene sentido rebajar eso en esa magnitud, es decir, pasar del 75 al 50, sino que requiere un amplio debate y una dinámica de acuerdo entre los propios comerciantes de los mercados para poder optar a flexibilizar el horario comercial. No basta con que la mitad de los comerciantes quieran abrir, por ejemplo, en horarios flexibles y en horarios donde a otros comerciantes les viene mal por cuestiones familiares, por los rasgos de su economía. No basta que la mitad acepten para poder desregular de alguna manera el horario comercial, sino que entendemos que, como estaba redactado, que era que especificaba que hay un acuerdo del 75%, permite que una decisión de ese tipo, que es una decisión relevante sobre la propia dinámica de un mercado, si cambia, por ejemplo, los horarios o abre días o horarios en los que no estaba estipulado, puede cambiar las pautas de consumo y, por lo tanto, generar impacto sobre determinadas dinámicas de los comerciantes que están ahí. Si la mitad se niega a esa flexibilización horaria, pues entendemos que eso puede causar perjuicio y problemas en la dinámica interna de un mercado. Por lo tanto, consideramos que tenía sentido que se mantenga el 75%. Esa es la primera enmienda, ¿vale? No tocar eso porque entendemos que si se quiere flexibilizar requiere una dinámica de diálogo más profundo, pero no basta con que la mitad diga que sí para realizarlo. La segunda enmienda tiene que ver con la concentración de puestos en los mercados. Entendemos que los mercados municipales son una dinámica, responde a un tejido y una dinámica económica que es propicia para generar dinámicas de descentralización económica, es decir, dar lugar y dar opción a economías familiares a que puedan optar a estos puestos como para generar un tejido económico de pequeña escala. Entonces, aumentar las dinámicas de concentración de puestos, pues consideramos que puede también generar una dinámica que no entendemos que sea positiva. Por lo tanto, consideramos que el número máximo de puestos ocupados por un mismo concesionario debe ser de 2 y que no se debe aumentar el número máximo de puestos que puede llegar a explotar un único concesionario. Entendemos que el problema, que la dinamización económica de los mercados municipales puede responder a otras lógicas y se puede estimular desde el área de comercio y desde el ayuntamiento sin necesidad de que eso pase por fomentar la concentración de puestos en un mismo concesionario. Sí, por favor. Dale, por favor. Hola. La última enmienda que proponemos es que se incluya en la redacción del artículo 21 de concesiones la adición de un nuevo punto que acote al punto 3 con la siguiente redacción. Las disposiciones específicas que se incluyan en las bases de concesión para la adjudicación de nuevas concesiones primarán la inclusión de criterios que favorezcan las iniciativas basadas en la economía de proximidad, los productos malagueños y que sigan procedimientos ecológicos y respetuosos con el entorno. Eso se trata también de que en la propia dinámica de concesión se favorezca la orientación de la explotación de los mercados hacia una estrecha ligazón con los productores locales y con lo que son los productos ecológicos y de proximidad. Esas son las tres enmiendas que proponemos. Muchas gracias, señor Giglia. Señor. Sí, voy a dar paso a todos los miembros. Señor Casano, no rehúsa el uso de la palabra. Señora Losada. Uso palabra. Señora Sánchez. Adelante. Gracias, señor presidente.
Quiero agradecer nuevamente que nos podamos ver físicamente en este salón de pleno, saludar a todos mis compañeros y compañeras de corporación, así como a los representantes de varios colectivos que tenemos aquí presentes, feriantes, comercio ambulante y kioscos. Bueno, en relación a la modificación de ordenanza de mercados minoristas municipales, nosotros le vamos a proponer que retire esta modificación. Esta modificación responde a otros momentos en los que estamos ahora. Sé precisamente que ha habido un magnífico trabajo por parte del personal del área de comercio a través de los informes sobre la viabilidad de los mercados municipales. Se ha hecho un magnífico trabajo y, por supuesto, nosotros en otro momento quizás hubiéramos apoyado esta modificación de la ordenanza. Pero, como he dicho antes, son momentos distintos, momentos nuevos, como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Sabemos que hay una gran crisis en el pequeño comercio. Los comerciantes de cercanía en estos momentos de confinamiento han visto cómo sus ventas se han reactivado en las diferentes barriadas de la ciudad de Málaga. Incluso los mercados minoristas también han visto cómo se ha reactivado su economía en comercio de proximidad y de cercanía. No así el mercado de Atarazana, puesto que con el confinamiento pues la mayoría de la ciudadanía pues no se ha desplazado, bueno, por todos los motivos que ya conocemos. Sin embargo, sí que es verdad que la reactivación de estos mercados minoristas municipales en las diferentes barriadas sí ha tenido bastante aceptación. Por lo tanto, ante la dificultad que tienen muchos comerciantes del centro histórico de no poder asumir el gasto de los alquileres, que están muy, muy elevados, están buscando espacios en las diferentes barriadas de la ciudad de Málaga. Sería una gran oportunidad que, a través de estas instalaciones municipales, pudieran reactivar su negocio y su economía. Por eso nosotros, ante esta situación nueva, le planteamos la retirada de esta modificación de la ordenanza de mercados minoristas. Si no, pues tendríamos que abstenernos, no podríamos apoyarla, ¿de acuerdo? Ahora, está haciendo extraño la tecnología. Pues señora Pérez de Siles, tiene usted la palabra. Sí, bueno, yo sin entrar de nuevo a debatir el fondo del asunto, porque ya fue suficientemente debatido cuando se trajo a aprobación provisional, con respecto a la propuesta que plantea el Grupo Socialista de retirar la modificación de la ordenanza, le tengo que decir que no, pero no porque en fin, no quiera recibir constructivamente todas las propuestas que nos hacen, que saben que siempre la estudiamos con constructividad, sino porque esto no es fruto de la casualidad. Es decir, la modificación que nosotros planteábamos es una modificación que surge del debate, a eso nos instaba señor Eguiglia, es fruto del debate, del trabajo coordinado, del consenso con cada uno de los mercados municipales. Lo que buscamos precisamente, y yo creo que cobra más sentido en este momento que quizás cuando se planteó la modificación, es buscar más flexibilidad. Sí, para terminar. Para un sector que efectivamente, sobre todo en algunas barriadas, es especialmente vulnerable. Todas las medidas que planteábamos de flexibilización lo que permitían era precisamente incorporar a muchos malagueños que pueden encontrar en esta fórmula la posibilidad de explotar un negocio por vía propia. Es decir, yo creo que son buenas medidas, sobre todo son medidas que estaba solicitando el sector, con el que venimos trabajando desde hace meses. Y yo creo que cobra más sentido en este contexto precisamente que incluso en el anterior. Por eso, como decía, todas las enmiendas han sido contestadas en tiempo y forma, se han incorporado al expediente y yo creo que es una gran noticia para el sector que aprobemos hoy esta modificación. ¿Es necesario una intervención adicional, señor Sicilia? Pues adelante, con brevedad. Sí, muy brevemente. Entiendo que han dialogado
con ámbitos del sector. Hay otra gente con la que hemos dialogado nosotros y que les preocupa mucho esta flexibilización horaria porque les puede suponer un problema para su conciliación, y que justamente cuando está estipulado de que la flexibilización horaria requiere un acuerdo del 75%, pues es una invitación justamente a la organización y al diálogo de los propios comerciantes. Si lo rebajan a la mitad, insisto, puede generar perjurios para comerciantes que por cuestiones familiares, a veces son empresas familiares que requieren pues tener un día libre, que bueno, que normalmente no son libres, muchas veces tienen que ir al campo a, es decir, entonces flexibilizar horario es lo mismo que ocurre muchas veces con la cuestión del comercio. Usted dice, la flexibilidad siempre es buena. Bueno, depende. Depende cómo se organiza, depende el impacto que tiene sobre los comerciantes, sobre las dinámicas de trabajo, sobre la conciliación. Entonces nosotros por eso creemos que esta modificación del 75 al 50% de acuerdo para flexibilizar horarios es para terminar. Igual que la concentración, y no fijar claro elementos que permitan orientar el funcionamiento de los mercados hacia lugares que entendemos que son beneficiosos para la economía local, y que no ocurra lo que ha pasado en otros mercados, ¿no? Donde se quiere orientar hacia otros lados y termina funcionando bastante mal. Eso es lo que nos preocupaba a nosotros, pero vaya. Muchas gracias, señor Siguilia. Señor Casas, señora Losada, señora Sánchez, segundo turno. Sí, es para pronunciarnos sobre las enmiendas que presenta Adelante Málaga. Nosotros insistimos, estamos en nuevos tiempos, podíamos dar un tiempo para ver cómo reaccionan los mercados minoristas municipales en nuestras diferentes barriadas, y en función de ese informe que se pueda obtener durante un tiempo, pues si era necesario volver a modificar la ordenanza, pues que se modificara. Pero nosotros vamos a mantener la abstención si no se retira, y vamos a apoyar las enmiendas de Adelante Málaga. Muchas gracias, señora Pratesile. Solo puntualizarle al señor Eguiglia que flexibilizar no significa imponer. Es decir, nosotros ofrecemos con esta modificación la posibilidad de que aquellos comerciantes que quieran explotar sus negocios fuera del horario que le impone el Ayuntamiento de Apertura puedan hacerlo. No obligamos a los comerciantes a que abran. Lo que le estamos dando es la posibilidad de que exploten sus negocios y puedan competir con otras estructuras comerciales y con otros supuestos comerciales de la ciudad. No hablamos de imponer absolutamente nada. Lo que damos es la oportunidad al sector de que compita con otros sectores y, efectivamente, encuentren, el consumidor final encuentre en nuestra estructura de mercados municipales una opción de compra, no solamente por los beneficios que reporta el acudir a un mercado de producto sano, de buena calidad, a un precio fantástico y esa relación de cercanía, sino que además le permita acudir. Sí. Vale. Una pregunta, ¿la votación de las enmiendas se hacen en conjunto o las tres? Entonces, procede en primer lugar votar las enmiendas del Grupo Adelante Málaga. Las tres en conjunto se van a votar. Votación. Siete votos a favor, ocho votos en contra. Decaen las enmiendas y se vota entonces ya la propuesta tal cual está planteada en el punto número 6. Ocho votos a favor, siete abstenciones. Procede entonces. Proseguimos con el punto número 7, que es la propuesta de aprobación del primer expediente conjunto de modificación presupuestaria financiado con bajas por anulación del presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructura para el 2020. Yo entiendo que en este punto, que es una propuesta, tanto esta como una que viene por urgencia del IMV, Instituto Municipal de Vivienda, ya se han visto por los consejos respectivos, en este caso de la Gerencia Municipal de Urbanismo, fue en el Consejo del 11 de junio del 2020, donde se produjo la explicación y el debate y votación por cada uno de los grupos políticos,
tratamos simplemente de dotar de financiación, a través de esta modificación presupuestaria, de una serie de actuaciones que se realizaron en el año 2019 y cuyas facturas están pendientes de ser abonadas por parte de los proveedores de los servicios. Yo entiendo que aquí no hay ninguna cuestión que apunte a más allá del en el Consejo del 11 de junio del 2020. Si les parece, votamos consecuentemente a este punto. Punto número 7. Votos a favor, 2 abstenciones, 5 votos en contra. Punto número 8, moción que presenta el Grupo Municipal Socialista relativa al Plan Extraordinario de Apoyo y Mantenimiento de Microempresas y Personas en Régimen de Trabajo Autónomo. Por el Grupo Municipal Socialista, ¿quién ha solicitado la palabra? Señora Murillo, tiene usted la palabra. Bien, buenos días. Me alegro de que por fin podamos vernos hoy todas las caras. Es verdad que nos hemos estado viendo en los foros que se han ido haciendo a lo largo de los últimos 10 de las últimas semanas. Pero bueno, creo que es motivo de alegría que nos veamos hoy aquí, sobre todo porque nosotros somos los representantes legítimos de los ciudadanos y hoy venimos aquí a hacer propuestas y a ponernos a trabajar, que es lo que se espera de nosotros. Bien, no hace falta que entre en detalle sobre las consecuencias económicas que ha tenido la crisis del coronavirus, la pandemia y la crisis sanitaria sobre la economía. Hoy traemos esta moción aquí pensando sobre todo en las empresas, en los pequeños comercios, en los comercios familiares, en los autónomos, que son el gran tejido que crea empleo en nuestro país y que posiblemente tras las familias que han sufrido la enfermedad y tras aquellas familias que han tenido problemas incluso para alimentarse durante la pandemia, y bien lo sabemos aquí en la ciudad de Málaga, pues posiblemente son los que después de ellos más han sufrido las consecuencias de esta crisis sanitaria que estamos viviendo. No hay ninguna administración que haya quedado indiferente ante la situación en la que estamos viviendo y, de hecho, el Gobierno de España, desde el primer día que se declaró el estado de alarma, se puso a trabajar en medidas para paliar esta situación. De hecho, se anunciaron medidas por valor de 200.000 millones de euros, medidas como, por ejemplo, el Fondo de Reconstrucción no reembolsable a las comunidades autónomas por 16.000 millones de euros, la negociación con la Unión Europea para que las comunidades autónomas puedan gastar 3.200 millones de euros de fondos FEDER en gastos sanitarios, la línea de avales ICO para empresas, la moratoria de las hipotecas, la línea de avales ICO para el alquiler de la vivienda habitual, la aprobación de los desahucios durante 6 meses, la prestación extraordinaria y moratoria de cotizaciones sociales para los autónomos, la protección del empleo a través de los ERTE, y eso bien lo conocemos en este ayuntamiento porque tanto Esmasa como la AMT se han beneficiado de esta medida de los ERTE. El subsidio extraordinario temporal para las empleadas de hogar, garantizar suministro de agua, energía eléctrica y gas natural a las familias más vulnerables y la aprobación y puesta en marcha de lo que es el quinto pilar del estado del bienestar, que es el ingreso mínimo vital. Todo el mundo ha tenido que reinventarse, en especial el pequeño comercio y los trabajadores autónomos, que además de sufrir las consecuencias económicas de la pandemia, tienen que hacer frente a gastos extras como adaptar el negocio a medidas de seguridad e higiene, facilitar el teletrabajo a sus trabajadores o la adaptación del negocio a modelos de venta online o reparto a domicilio. Tras 3 meses de la declaración del estado de alarma, es hora de que en este ayuntamiento pasemos de las medidas paliativas a las medidas de reactivación. Otros ayuntamientos como Tenerife, Sevilla o Mijas, que ya están repartiendo las ayudas a los autónomos que ellos mismos han creado, ya se han puesto a trabajar en ello desde hace muchos meses. Sin embargo, aquí todavía no contamos con ningún plan similar para ayudar a los pequeños comerciantes y a los autónomos. Por eso proponemos un plan de apoyo y mantenimiento a las microempresas y trabajadores en régimen de autónomos, un plan que ayude al mantenimiento del empleo y a la adaptación de su negocio a una nueva normalidad, un plan que debe contar también con el apoyo y la financiación, entendemos, de la Junta de Andalucía. Muy bien. Señor Casá, señora Losada.
perfecto. De tanta limpieza al final. Se descoloca. Bueno, pues nada, decía que leyendo su moción, yo la veo poco detallada, señora Murillo. Pareciera que el equipo de gobierno de Ciudadanos y Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga anda cruzado de brazos, y lo mismo que en la Junta de Andalucía, aunque alaban en su moción la gestión de algunos ayuntamientos en los que, curiosamente, son donde gobiernan ustedes. No dicen nada acerca de las medidas del Gobierno central. Bueno, si quieren apoyar a los autónomos, por ejemplo, hagan caso de la proposición no de ley que Ciudadanos presentó a finales de mayo en el Congreso de los Diputados, y en la que proponíamos que los autónomos que se hayan visto afectados por el COVID-19 se pudieran beneficiar de una tarifa plana de 12 meses, y se trataría de una exención de una cuota mensual reducida de 60 euros para todos aquellos autónomos que coticen por la base mínima, y los que no coticen por la base mínima, sino un poco superior a esta, una reducción del 80% de la cuota. También pedíamos que se pudiese alargar el cese de la actividad más allá del 30 de junio, especialmente en el sector servicios. Realmente nosotros, por nuestra parte, hemos hecho todo lo que hemos podido. Enviamos el 16 de marzo, solo dos días después del decreto de alarma, un plan de choque económico para proteger a autónomos, familias y empresarios. Creo que debemos desvincular, por ejemplo, los ERTE del Estado de Derecho, o un plan para el turismo. Sigamos en esa vía. Yo por eso, puesto que se están haciendo cosas en este ayuntamiento, les rogaría que modificaran el acuerdo que viene implementado en su moción y dijeran que continuar haciendo, porque realmente me parece injusto, tal y como lo plantean, continuar apoyando a autónomos, pymes y microempresas. Por ejemplo, acabamos de anunciar una bonificación de la mitad de la cuota durante todo el verano a las empresas de las incubadoras municipales. Llevamos semanas abriendo el debate de la recuperación y de la reconstrucción de la sociedad civil. Yo creo que este ayuntamiento se puso en marcha muy rápido, y ya a finales de marzo tuvimos un paquete de... Sí, para terminar. Tuvimos un paquete de medidas fiscales y económicas directamente dirigidas a las microempresas y a las familias. Todas esas medidas han tenido un impacto en las arcas municipales de unos 800.000 euros mensuales. El equipo de gobierno que integramos decidió no cobrar cuotas a mercadillos, mesas, sillas y toldos, puestos de mercados municipales cerrados, tasa de basura para establecimientos, y sobre todo le pedimos al gobierno que hiciera lo propio con el impuesto de actividades económicas. También quisimos el aplazamiento en otros impuestos municipales, teniendo la máxima sensibilidad, como no podía ser de otro modo, en el marco que esta crisis de COVID-19 nos ha sumido y sus consecuencias dramáticas para la salud. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Losada. Señor Giglia, tiene la palabra. No, nosotros vamos a apoyar esta propuesta del Grupo Socialista. Me parece que estos temas deberíamos, digamos, sacarlos de cualquier debate de tipo ideológico, porque lo que se trata es que toda medida que apoye al sector de los autónomos deberíamos apoyarla, todo lo que suponga mejorar las condiciones del tejido económico sostenido por los autónomos y las pequeñas empresas de este país, la traiga quien la traiga, el grupo político que la traiga, la deberíamos apoyar. Debería ser un compromiso, justamente cuando hablamos de que estamos todos por la reactivación y la recuperación económica de la ciudad, no deberíamos entrar en cuestionar o en hacer como, intentar forzar debates que tienen que ver con otros ámbitos, otras competencias. Aquí lo que se está proponiendo es que el ayuntamiento elabore un plan, y aquí me quiero detener. Hay una diferencia sustancial entre poner en marcha medidas sueltas, digamos, microactuaciones, por decirlo de algún modo, y elaborar un plan coherente, compacto, estratégico, dialogado. Eso es un plan municipal. Entonces, lo que se está trayendo aquí es que el ayuntamiento elabore un plan municipal para apoyar a los autónomos y a las pequeñas empresas de la ciudad, con las competencias que tenga. Evidentemente no son todas, son las que se tiene, pero se trata de un plan, ¿no? Vale decir, no, hemos hecho descuento a los que están en la incubadora. No, se está proponiendo un plan, no actuaciones puntuales. Entonces, deberíamos aprobar que se elabore un plan municipal para apoyar a los comerciantes, autónomos, pequeñas empresas de la ciudad. Y en eso creo que deberíamos quitarlo de otro tipo de debates y en eso unirnos, porque parte del pacto por Málaga, que estábamos todos de acuerdo para reactivar la ciudad, tiene que ver con estas cosas. Que todo lo que sea apoyar ese tejido económico de la ciudad, lo apoyemos. Venga de donde venga.
Muchas gracias, señor Sigilia. Y ahora por el Grupo Popular, señora Pérez de Sile, tiene la palabra. Bueno, a mí yo les confieso que me ha sorprendido que el Partido Socialista traiga hasta este salón de pleno esta iniciativa, porque si hay algún colectivo, si hay algún sector con el que el Gobierno haya demostrado a lo largo de todos estos meses una falta de empatía total y absoluta, es precisamente con nuestras pymes y con nuestros autónomos. El Gobierno ha dejado en la cuneta, ha abandonado a más de 500.000 trabajadores por cuenta propia. Yo entiendo que ambos grupos representados en este salón de pleno no se sientan orgullosos y por eso traigan hasta aquí, hasta este salón de pleno, ese manifiesto a favor de los colectivos por los que no han hecho gran cosa o no han demostrado empatía a lo largo de todos estos meses. Dice, cuando escucho decir que España es el país que más ha ayudado a los autónomos, me dan ganas de llorar. Eso no lo digo yo en esta mañana, eso lo dice el señor Amor, presidente de ATA. Ejemplos prácticos de esa falta de empatía. El Gobierno cobró a nuestras pymes, a nuestros autónomos, las cuotas de la Seguridad Social del mes de marzo y del mes de abril, cuando los negocios estaban obligados, habían tenido que echar el cerrojo. En esos meses se les siguió cobrando las cuotas de la Seguridad Social. Les han cobrado el IVA, el IRPF, el impuesto de sociedades, cuando, insisto, no podían explotar sus negocios. Es decir, cuando los ingresos eran cero, los impuestos por parte del Gobierno se seguían devengando. ¿Cuál ha sido la única solución del Gobierno? Posponer el cobro del mes de abril al mes de mayo, eso sí, cobrándole un 0,5 de intereses. Más de 800.000 autónomos se han quedado fuera de la posibilidad de tramitar todas estas ayudas del Gobierno porque se cerró en bloque admitir la petición que le trasladaba el sector de bajar del 75% al 50% el impacto en venta del coronavirus. ¿Sabe cuántos autónomos se favorecieron de esa medida vendida a bombo y platillo por el señor vicepresidente, la famosa moratoria? Un 2% de nuestras pymes, nuestros autónomos han sido los que se han satisfecho de esa medida. Los créditos ICO los solicitaron 1,5 millones de pymes y de autónomos en nuestro país. Tan solo se han llegado a 500.000 autónomos. Otros 500.000 se han quedado fuera porque han sido denegados y otros 500.000 a día de hoy, tres meses más tarde, todavía están esperando la resolución de esos créditos ICO. Yo entiendo que ustedes, ambos grupos, no se sientan orgullosos de la gestión del Gobierno con cargo a sectores fundamentales de nuestro tejido productivo y por ello traen aquí esta iniciativa instando a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento. Plantear la enmienda, decía que era importante sacar el apoyo del debate político. Yo ya le adelanto que si ustedes admiten la enmienda, continuar en ambos puntos, este equipo de Gobierno no va a tener absolutamente ningún inconveniente en apoyar su iniciativa, porque es manifiesta, rotunda, clara la apuesta de este Ayuntamiento, no solamente en este momento de coronavirus, sino durante todo el año, la apuesta por nuestras pymes y por nuestros autónomos. Fruto de eso, no es solamente una falta de estrategia, una falta de plan, sino que es que tenemos el propio INFE. El propio INFE se dedica precisamente a esto, a trabajar durante todo el año, por la apuesta rotunda, absoluta y decidida del tejido productivo de esta ciudad. Muchas gracias, señora Pérez de Sile. Señora Murillo tiene la palabra. Miren, yo entiendo que a ustedes no les gusta que de esta crisis, a diferencia de la anterior, hayamos salido todos juntos y no hayamos dejado a nadie atrás, que es lo que ustedes hicieron con muchas familias en la crisis anterior. Lo que es un horror es que ustedes estén dando siempre patadas fuera como si este ayuntamiento no tuviese competencia. No cobrar esas tasas de las que ustedes se jactan, que han eximido 800.000 euros a empresas, comercio, restaurantes, por no cobrar esas tasas, es lo mismo, se lo voy a explicar con un ejemplo muy fácil. A mí mi gimnasio no me ha cobrado la cuota ni de abril, ni de mayo, ni de junio.
¿Sabe por qué? Yo no he tenido que decir nada, porque no se ha producido hecho imponible. Con lo cual, ahí no es que hayamos hecho una gran medida, simplemente hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y aquí lo que estamos debatiendo hoy es poner en marcha sobre la mesa un plan de reactivación, un plan con el que este ayuntamiento no cuenta y si existe en otros ayuntamientos. Pero a ustedes esto les da igual. Nosotros no vamos a admitir esa enmienda porque no se trata de continuar, se trata de hacer un plan nuevo, que es lo que está esperando la gente. La gente quiere ver a alguien al timón de este ayuntamiento. Pero, sin embargo, ustedes lo único que hacen es mandar cartas y dar patadas y echarle la culpa a otras administraciones. Muchas gracias, señora Murillo, por la brevedad. Señora Losada. Gracias, señor presidente. Bueno, solo por puntualizar, porque la gente no suele saber estas cosas, entonces en estos debates que hacen ustedes, en los que meten en el mismo saco todo, la gente no sabe que los autónomos es competencia estatal. La seguridad social es una seguridad social con caja única y cuando ustedes están diciendo poner en marcha medidas que ayuden a los autónomos, da vergüenza ajena que digan eso sabiendo perfectamente que están confundiendo a la opinión pública, porque cualquier medida destinada a los autónomos depende del Estado central, que gobiernan ustedes. En segundo lugar, señora Murillo, cuando utiliza el verbo hemos salido todos de la crisis igual, me da pavor. Perdone, acabamos de entrar prácticamente, acabamos de sufrir un tsunami sanitario y todavía no sabemos ni siquiera la envergadura que tendrá esta crisis. Así que ni hemos salido, ni estamos todos, ni esto hemos llegado al final. En tercer lugar, desde el Ayuntamiento de Málaga sí se han hecho muchísimas cosas, muchísimas. Mire, solamente desde el área de cultura se ha hecho un esfuerzo ímprobo por reprogramar. Para terminar, más de 100 actuaciones que favorezcan al tejido local, contratando artistas, pequeñas compañías malagueñas, con ciclos y festivales y certámenes, que son los que se van a ver beneficiados. Así que o traen unos acuerdos realmente específicos y concretos, o desde luego esto es puro populismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Siglia, tiene la palabra. Ruego, señor Ruiz Araujo. Señor Siglia, tiene la palabra. Breve, yo no sé si es que tiene ganas la señora Siles de estar debatiendo en el Congreso, ya le llegará, tenga paciencia. Aquí estamos debatiendo de Málaga, ya tiene representante su partido en el Congreso para juzgar lo que está haciendo el gobierno central. La idea de esta comisión, o por lo menos así la entiendo yo, es trabajar por Málaga y centrarnos en Málaga. Entonces, lo que está trayendo el debate es que se elabore un plan tan sencillo como eso para apoyar a autónomos y a pequeños empresarios. Y le están diciendo que no, porque están metiendo en el fango del debate político nacional y estatal y no quieren aceptar una moción que venga del Grupo Socialista o del otro bloque, aunque sea beneficioso para la ciudad. Y usted dice que no porque lo estáis proponiendo vosotros, pero eso sí, lo está planteando así, lo está llevando, déjeme terminar, lo está llevando a un debate nacional cuando lo que se está discutiendo acá es qué puede hacer el ayuntamiento para mejorar las ayudas para autónomos y pequeños empresarios. ¿Usted cree que lo que hace el INFE es perfecto? Pues tenga la humildad para que cuando se pide un plan coherente y estratégico, pues diga, lo vamos a estudiar, vale, lo vamos a aprobar y lo vamos a estudiar. Y señora Losada, ¿en qué quedamos? Porque usted dice, es competencia del gobierno central y la señora Siles dice, estamos haciendo de todo en el INFE para apoyar a autónomos y pequeños empresarios. Entonces algo de competencias tiene el ayuntamiento, ¿no? Entonces lo que se está debatiendo aquí es que se mejoren esas competencias y que se haga todo lo que esté al alcance del ayuntamiento para ayudar a autónomos y pequeños empresarios. Basta de debates de otro tipo, eso es lo que se está discutiendo aquí. Lamentablemente parece que no, que se quiere seguir en una dinámica, digamos, que no compete con lo que se está discutiendo aquí, que era simplemente ayudar a autónomos y a pequeños empresarios de la ciudad. Muy bien, muchas gracias, señor Siglia. Señora Pérez de Sile tiene la palabra. Señor Siglia, créame que no tengo más aspiraciones que las aspiraciones de la defensa de Málaga. Ahora bien, es que resulta que las pymes, los autónomos de Málaga, también han tenido que abonar el impuesto del IRPF, el impuesto de sociedades, tantísimos impuestos que el gobierno le ha seguido devengando a pesar de que tenían sus negocios cerrados, a pesar de que los ingresos eran cero, tenían que seguir pagando todos esos impuestos por la falta de sensibilidad de este gobierno. Insisto, yo creo que usted no me ha escuchado, señora Giglia. Yo no digo que todo esté hecho. De hecho, le digo, lo que le estaba planteando era una enmienda donde diga continuar. Pero lo que no tiene sentido, señora Giglia, es que ustedes no reconozcan que este ayuntamiento no hace nada por nuestras pymes y por nuestros autónomos. Y que tampoco lo hemos hecho durante todos estos meses. Yo, si usted quiere, le hago relato de muchísimas cuestiones que se están haciendo. Para terminar.
desde el inicio de esta crisis, no solamente en el seno del INFE, sino también en Promálaga. Es que la lista es infinita. Le invito a que la conozca. Yo se la paso si usted quiere conocerla. Y también es falta total de sentido que ustedes no reconozcan la apuesta decidida durante todos estos meses de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía entendió que lo importante desde el primer momento era inyectar liquidez a nuestra empresa, a la empresa de Andalucía. Impulsó un paquete de medidas de 1.020 millones de euros. Si eso no es apuesta decidida por nuestras pymes y por nuestros autónomos, que venga Dios y lo vea, porque además esas ayudas sí que han llegado directamente a nuestros comercios. Esas ayudas sí que han llegado directamente a nuestros comercios y a nuestros establecimientos, porque se han tornado en subvenciones directas. Eso sí ha sido una apuesta decidida. Yo le invito, señor Eguiglia, a que usted reconozca que este ayuntamiento, a pesar de no ser competente, a pesar de no ser Bueno. Bueno, se ha planteado una enmienda, luego que hagamos los turnos todos, tratemos de llegar para cumplir tiempos, ¿no? Se ha pronunciado sobre una enmienda, no se procede al grupo proponente a aceptarla o no. No, nosotros hemos dicho que no aceptamos la enmienda porque se trata, según la enmienda, de decir continuar y nosotros lo que estamos pidiendo es un plan para los comercios y para los autónomos. Vale, bueno, ha quedado expresado con intensidad todas las propuestas que por parte del equipo de gobierno se hacen en el ánimo de seguir continuar ese trabajo. Bueno, si no se acepta la enmienda, procede entonces la votación del punto número 9, moción que presenta, perdón, punto número 8, la moción que presenta, sí, porque la otra se había quitado, ¿no? Procede la votación de esta moción. Bueno, se suspende la votación. Se abre la votación de nuevo. Siete votos a favor, ocho votos en contra. Una pena por la palabra continuar nada más, que no haya salido de forma unánime. Pero bueno. Punto siguiente es la moción que presenta el Grupo Municipal Socialista relativa a la situación del comercio ambulante en la ciudad de Málaga. Aquí ha solicitado intervención el señor don Rafael Blánquez Lara, presidente de la Asociación de Empresarios Feriantes de Málaga y Provincia, que se encuentra en la sala, ¿no? Señor Blánquez, pues tiene usted ese atril que tiene usted a su izquierda para darle al botón. Le pediría pues máxima prudencia en los tiempos, son aproximadamente unos 3 minutos. Si no tiene que hacer uso de ello, pues estupendo, pero que tiene usted 3 minutos para intervenir. Ahora. Adelante. Buenos días. Bueno, yo represento a un grupo de feriantes, soy de la Asociación de Feriantes de Málaga, y lo único que pedimos es un poquito de ayuda para poder seguir adelante en estos momentos. También quería aprovechar para el tema de la venta ambulante, también quiero apoyarlo, es un sector que está muy muy castigado también. Y bueno, ¿qué digo? a ver si hay posibilidades del montaje de venta ambulante o de por parte de varias calles de Málaga o no sé. Por lo menos intentarlo. El tema de la feria ya se está más o menos estudiando para el montaje de un parque, pero hay algunos problemillas todavía por ahí. Y lo que queremos es un poquito de ayuda. Si los dineros que había para el tema de la feria se pudieran, una parte, poder ayudar a este sector, pues entonces
nos vendría muy bien, porque llevamos ya 8 meses parados. Ingresos cero y seguimos pagando y las cosas. Seguimos, por ejemplo, los seguros de los vehículos los tenemos todos parados. Ya me están mandando cartas, a veces los voy a pagar o no los voy a pagar. No sabemos lo que hacer. Entonces queremos un poco de ayuda por parte del ayuntamiento. Ya está, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor Blanque. Una cuestión que hemos podido conocer todos los miembros de esta corporación, porque pues, evidentemente el debate sobre la situación de los feriantes, que afecta a toda la provincia de Málaga, pues evidentemente es conocida, ¿no? Tiene la palabra por el Grupo Municipal Proponente Socialista, señora Sánchez. Bueno, yo voy a intentar que en esta moción seamos lo más prudentes posible, dejemos al margen nuestras posiciones ideológicas y políticas partidistas y que arrimemos todo el hombro para ayudar a este sector que hoy está aquí presente, que lo están pasando muy mal y que están en una situación extrema. Como ya sabemos, no se pudo realizar la Semana Santa. Se suspendieron todas las ferias de las barriadas de la ciudad de Málaga y la feria de Málaga, con lo cual tanto los vendedores ambulantes de itinerantes y los de fechas especiales como los feriantes se encuentran sin poder desarrollar ningún tipo de actividad económica. Esto, sin embargo, ellos sí están pagando el impuesto de vehículos de tracción mecánica, que ya se lo han cobrado, también han pagado el IBI, también han pagado los alquileres donde tienen los vehículos que utilizan para su actividad económica, es decir, los gastos lo están asumiendo sin ningún tipo de ingreso. Bueno, afortunadamente, y no es política partidista ni mucho menos, muchos de ellos que son autónomos sí han estado cobrando la prestación por cese de actividad, pero lógicamente esto también se acaba y necesitan poder trabajar, porque lo que estos colectivos quieren es trabajar. Y en este sentido, el ayuntamiento sí que tiene competencia y puede echarle una mano importante para ello. Por eso nosotros, en los acuerdos de esta moción, le solicitamos a los ayuntamientos, igual que me consta que ellos también han enviado escrito al equipo de gobierno para que contemplen una serie de espacios en nuestra ciudad para poder desarrollar su actividad económica, así como también específica para los feriantes que puedan también montar su negocio para poder salir adelante, porque es que la perspectiva que tiene este colectivo es muy, muy oscura, o por no decir negra, y la verdad es que necesitan ayuda. También nosotros le pedimos al ayuntamiento, dentro de la potestad y la capacidad que pueda tener, de una serie de bonificaciones y de reducciones de las tasas que tengan que pagar o eximir de pago de tasas por la ocupación de los espacios que se le puedan poner a su disposición, y con lo cual también una línea de ayuda específica para el colectivo de feriantes, porque es que en Andalucía se han parado todas las ferias y la Junta de Andalucía también debería de crear una línea de ayuda específica para este colectivo. De hecho, ha habido manifestaciones en algunas ciudades solicitando también este tipo de ayuda por parte del colectivo de feriantes. Yo no me quiero extender más, yo espero que el equipo de gobierno entienda la situación y que apoyen la moción. Muchas gracias. Señor Casas, señora Losada. Sí, bueno, pues efectivamente coincido en que este colectivo de comercio ambulante ha sido de los sectores más afectados por los efectos de esta crisis de coronavirus. Es dramático porque se ha cebado en toda su actividad y efectivamente no han podido realizar ninguna de las actividades que tradicionalmente les sustentan durante el año. Por lo tanto, vaya por delante nuestro apoyo a este colectivo de comercio ambulante. Yo creo que necesitamos que el Gobierno central flexibilice la ley tributaria. Yo creo que es el momento en el que se reinicia una actividad concreta y ahí deberían ser especialmente sensibles a este colectivo.
y el ayuntamiento pues tiene que empezar a liquidar los impuestos, efectivamente. Y claro, muchos de esos negocios, cuando reinician a medio gas, o ni siquiera eso, o ni siquiera pueden reiniciar, pues se ven completamente asfixiados y completamente ahogados. Y además, el año que viene, pues efectivamente, es un año en el que se añade el condicionante especial nuevamente con las ferias, con las verbenas, con las celebraciones populares, que es su fuente de ingresos única y que probablemente pues tienen la incertidumbre de si no solo ya las que se han anulado, sino si podrán volver a realizar próximamente alguna. Por lo tanto, pues con respecto a la posición de voto, aceptaríamos su enmienda, solamente les rogaríamos que, perdón, su enmienda, no sumo, sus acuerdos de moción, solamente les rogaríamos pues que introduzcan algún pequeño matiz, que yo, por ejemplo, creo que en el punto cuarto, creo que también es lógico implicar al Gobierno central en las ayudas a los feriantes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Losada. Señor Siguilia, tiene la palabra. Sí, desde nuestro grupo municipal de Podemos Izquierda Unida, obviamente vamos a apoyar esta moción y solicitamos, digamos, pues volvemos a insistir, no tendríamos que insistir tanto en que lo que se trata de aquí es ver las competencias que tenemos aquí, las competencias municipales. Yo estoy de acuerdo que no tenemos problema en aprobar si se incorpora esa enmienda instando al Gobierno central, pero de lo que se trata aquí es que el ayuntamiento convoque al colectivo y diseñe con diálogo, creatividad y determinación fórmulas para que estas familias puedan generar ingresos y poder sostener la dificilísima situación que están atravesando. Y puede haber muchas fórmulas. Aquí se señalan algunas: habilitar zonas de la ciudad para que se puedan establecer, hacer una convocatoria. Yo creo que la ciudad de Málaga en eso es muy solidaria. Yo creo que si se hace igual que se ha hecho un llamamiento de compremos local, compremos en el barrio, si se hace un llamamiento a la ciudad de apoyar a los feriantes y apoyar al comercio ambulante, estoy seguro que la ciudad va a responder y va a apoyar a este comercio. Así que invitamos a que se abra ese proceso de diálogo y que de forma muy rápida se pueda dar una solución para que por lo menos se puedan generar ingresos por parte de esta familia. De nuestro grupo municipal, manifestar todo nuestro apoyo y obviamente vamos a apoyar esta moción. Muchas gracias, señor Gilia. Señora Pérez de Chile. Gracias, presidente. Bueno, nosotros compartimos el espíritu de la iniciativa que plantea el Grupo Socialista. Hablan en concreto de dos sectores. Hablan del sector de feriantes, el colectivo de feriantes, a quien agradezco a Fali que, bueno, pues no solamente en esta mañana está aquí dando testimonio en este salón de pleno, sino sobre todo, bueno, pues todas estas reuniones que hemos mantenido y donde efectivamente estamos intentando buscar soluciones a un sector que efectivamente ha resultado francamente muy desfavorecido y muy vulnerable en esta situación. Un colectivo que además ha sido olvidado en todas las fases de desescalada del Gobierno, a pesar de ser un colectivo importantísimo para nuestro país. Hablamos de 30.000 familias, que da empleo directo a más de 200.000 personas en nuestro país. Y un colectivo que además lleva pues muchas semanas, ¿no?, pidiendo diálogo al Gobierno. Incluso tuvieron una concentración, una manifestación en la Puerta del Sol y bueno, pues intentaban trasladar todas estas cuestiones. Y hablan también en su iniciativa del colectivo de la venta ambulante, un colectivo que, como ustedes mismos dicen, no han podido acogerse a prestaciones que están recibiendo otros sectores. Efectivamente, no han podido hacerlo por incongruencias que hemos ido encontrando en esta fase de desescalada. Se ha catalogado como un servicio, como un sector de primera necesidad, y efectivamente se daba la posibilidad de que ellos explotasen su negocio cuando no había movilidad. ¿Esto qué ha propiciado? Pues que los comerciantes no pusieran sus puestos, a pesar de que legalmente podían hacerlo, porque no había gente por la calle y no podían vender. Eso era algo de sentido común y, como digo, es una consecuencia de las muchas que hemos ido viendo a lo largo de todo este tiempo, de esa falta de diálogo, de esa falta de consenso al que aludía precisamente en esta mañana el señor Eguille, que nosotros veníamos reclamando de muchísimos sectores para los que se estaban adoptando medidas con los que ni siquiera se había hablado, ¿no?
Nosotros, como digo, vamos a apoyar esta iniciativa en el punto 1. Como digo, estamos trabajando en esa línea, hemos tenido ya varias reuniones. Nosotros, como decía Giglia, haciendo un llamamiento al diálogo, a la creatividad. Nosotros el otro día también le planteábamos algunos espacios que ellos incluso no habían visto inicialmente. Estamos trabajando en opciones y, efectivamente, estamos trabajando en la medida de las posibilidades y las competencias municipales a ayudar a un sector que, bueno, pues entendemos que puede desarrollar su actividad, al igual que lo están haciendo otros, pues adaptándose a las nuevas medidas, a los nuevos condicionantes higiénico-sanitarios. En el segundo punto, yo sí le pediría incorporar o adoptar una enmienda que especifique implementar con cargo a remanente. Esto es lo que llevamos pidiendo al Gobierno desde el minuto uno. Es importante que nos permita, que el Gobierno nos permita utilizar nuestros remanentes, nuestros ahorros. Nosotros lo llevamos solicitando desde el minuto uno porque precisamente creemos que es fundamental un apoyo más decidido con economía a sectores vulnerables del tejido productivo, pero para eso es importante que el Gobierno puedan utilizar sus ahorros. Tercero, como digo, lo voy a apoyar. Y el cuarto, admito la enmienda que plantea la compañera de Ciudadanos. Bueno, pues, señora Sánchez, tiene la palabra para hablar de las enmiendas también. Sí, bueno, en las reuniones que hemos mantenido con estos comerciantes de comercio ambulante, la mayoría de ellos que no han cobrado la prestación por cese de actividad de los autónomos era porque en ese momento no estaban dados de alta. Tengamos en cuenta que muchas veces ellos se dan de alta como autónomos cuando su actividad está cercana a realizarse. Yo no quiero entrar en polémica. Yo voy a admitir las enmiendas que habéis planteado porque entiendo que este colectivo necesita mucha ayuda y cuanta más mano, mejor. Y cuanto más pronto salgan de la situación de crisis en la que se encuentran, mejor, que es de lo que se trata. Pero sí le quiero decir que tanto que se ha defendido a los autónomos por parte de otros grupos políticos, yo quiero también manifestar que es la primera vez en la historia de este país, de España, que los autónomos cobran una prestación por cese de actividad. La primera vez en la historia de este país que vamos a tener un ingreso mínimo vital y la primera vez en la historia de este país que las empleadas de hogar van a poder cobrar también una prestación por cese de actividad. Eso es una realidad. Y también quiero manifestar el esfuerzo que ha hecho tanto el Gobierno central como comunidades autónomas y como ayuntamiento. Yo no lo voy a negar, pero desde luego lo que no se puede utilizar políticamente es esta situación de pandemia, esta situación de crisis sanitaria, la necesidad que tienen estos colectivos, como hemos podido comprobar la ciudad de Málaga, que más de 30.000 familias han pasado hambre, literalmente hambre, que ha sido gracias a los colectivos de reparto de alimentos en nuestra ciudad que han podido. Han quedado claros, señor Sánchez. Porque la ayuda municipal precisamente ha llegado tarde. Esperemos que las ayudas municipales para estas personas tan vulnerables siga adelante. Gracias. Gracias, señor Sánchez. ¿Alguna intervención más, señora Osada? Brevemente, porque no me puedo resistir. Vamos a ver, la prestación por cese de actividad fue aprobada el 1 de enero de 2019 para dispensar a los trabajadores autónomos afiliados a la Seguridad Social y en alta en el régimen especial trabajadores autónomos. Esta prestación ya existía con muchísima anterioridad, por lo tanto, no es algo nuevo que hayan implementado ustedes, que parece que han descubierto la pólvora. Muchas gracias. Bueno, correcta la matización. Una intervención más, señor Siglia, señora Pérez de Sile. Nada, que todos esos esfuerzos, como ustedes mismos reconocen, no han sido suficientes para sectores importantes del tejido productivo. Ustedes mismos traen aquí a dos colectivos, a dos sectores importantes, que es el sector de la venta ambulante y el sector de feriantes, que le están diciendo que necesitan explotar sus negocios, que han sido olvidados en toda esta fase de desescalada. Es un colectivo, no se lo digo yo, se lo pueden decir ellos. Es un colectivo que no aparece en ninguna de las fases de esta desescalada, que no me lo estoy inventando, señora Sánchez, échele un vistazo. El Gobierno se ha olvidado de este sector, al igual que ha dejado en la cuneta otro sector importante del tejido productivo. Por eso es importante que, en la medida de las posibilidades de este ayuntamiento, como le insisto, estamos haciendo, busquemos soluciones. Y en eso estamos, así se lo pueden reconocer los dos sectores aquí representados. Muy
procede la votación, pero el secretario va a intervenir para las enmiendas, para concretarlas. Las enmiendas propuestas son al punto segundo, implementar con cargo al remanente de tesorería líneas de ayuda, bonificaciones y exenciones, quedaría en esos términos, y en el punto cuarto, instar al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía para que se ponga en marcha una línea de ayuda económica, etcétera, hasta el final. ¿Correcto? Pues sí, es correcto. Procede la votación con las dos enmiendas incorporadas. Unanimidad. Pues muchas gracias, señor Blanquez. Están ustedes invitados a proseguir la comisión sin ningún problema, como público, pero ya con esta moción aprobada por todos. Procede ahora el debate y de votación del punto relativo a la propuesta del concejal del Grupo Municipal Adelante Málaga, señor Sguiglia, relativa a la puesta en marcha de ayudas a los pequeños comercios para afrontar las inversiones en materia de higiene y seguridad sanitaria. Señor Sguiglia, tiene la palabra. Muchas gracias. Hasta luego. Vale. Bueno, la moción que traemos la traemos con la actitud más proactiva posible para intentar que el ayuntamiento ponga todos los esfuerzos y las competencias que tiene en sus manos para ayudar a este sector del pequeño comercio de barrio, que bueno, no hace falta que describa en detalle, creo que todos sabemos los efectos que ha generado el confinamiento y la pandemia del COVID-19 sobre sus propias economías, el impacto económico sobre el mantenimiento de estos comercios, que han afrontado no solo el cierre, sino bueno, una difícil situación económica que se ha visto acompañada una vez que se han ido avanzando en las distintas fases y han podido abrir con una serie de inversiones que han sido, digamos, de obligado cumplimiento para poder mantener las garantías del protocolo en materia de seguridad sanitaria. Hablamos de gastos en instalación de mamparas, cartelería informativa, señalización de la distancia de seguridad, contratación de servicios de desinfección, compra de sistema de limpieza, geles hidroalcohólicos, guantes y otro material fungible previsto atendiendo a la especificidad de cada establecimiento. Lo que venimos a proponer es algo muy sencillo, que el ayuntamiento dentro, digamos, de los cambios y de las modificaciones presupuestarias que estaban previstas en el marco de esta situación de emergencia que estamos viviendo, pues abra una línea de subvenciones y de ayudas para los pequeños comercios de barrio para que puedan hacer frente a este gasto que al fin y al cabo es una inversión que repercute en todos, ¿no? Es decir, no es una ayuda en específica a los comerciantes que también, sino que es una ayuda para garantizar unos estándares de seguridad sanitaria que va a repercutir también en la salud de toda la población de nuestros barrios. Por lo tanto, lo que pedimos es algo muy sencillo, que os pediríamos que nos centremos en las propuestas que estamos trayendo aquí, que no sigamos en todas las mociones aprovechando para criticar al gobierno. Yo les insisto que para eso ya tienen representantes en el Congreso de los Diputados, sino que lo que nos estamos centrando es una propuesta, así como en otros momentos decían, son propuestas muy generales, esta es muy concreta, muy específica, tiene tres puntos y de lo que se trata, y esperemos que se apoye, es apoyar a los pequeños comercios de los barrios. Esta propuesta la hemos dialogado con FECOMA, con la Federación de Comerciantes de Málaga, que respaldan este tipo de medidas y nos alertan, como supongo que alertan a ustedes también, de la grave situación que están atravesando, sobre todo los pequeños comerciantes, ¿no? Las grandes cadenas comerciales, las grandes distribuidoras, como sabemos, en el contexto de la crisis y de la pandemia, no les ha ido tan mal, por decirlo de algún modo, hablamos de las grandes superficies, etcétera, pero los pequeños comercios, específicamente de los barrios, están atravesando esta dura situación y por lo tanto lo que muy concreto, que es un programa de ayudas y subvenciones dirigida a los pequeños comercios para hacer frente específicamente lo que proponemos es a gastos e inversiones en materia de higiene y seguridad sanitaria. Lo segundo, que junto con FECOMA y con la Federación y con los comerciantes de los barrios se ponga en marcha una campaña comunicativa, comercios seguros,
que anime y que transmita tranquilidad y seguridad a los vecinos para que puedan afrontar esta desescalada apoyando, como se ha hecho en las campañas que ha impulsado con acierto el Ayuntamiento, de Consume en tu Barrio, con pegatinas de comercio seguro para todos los establecimientos que cumplan con un protocolo específico. Y lo tercero es hacer un estudio, un diagnóstico, lo que proponemos, detallado, junto con esta federación, para saber el impacto concreto que ha tenido sobre el pequeño comercio y qué medidas se pueden impulsar por parte del Ayuntamiento para mejorar su situación. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Losada. Gracias, señor presidente. Bueno, efectivamente, el pequeño comercio es otro de los sectores durísimamente castigado durante la pandemia. No han podido abrir en la mayoría de los casos y, si bien han hecho pues enormes esfuerzos por adaptarse, pues evidentemente no pueden competir en el mercado de la digitalización, porque efectivamente es un mercado que favorece a las grandes superficies. Es preciso, efectivamente, por ello que todas las administraciones pues protejamos tanto a pequeños comerciantes como empresarios, trabajadores, autónomos. Y bueno, ya de hecho, en palabras del propio consejero de Economía, Rogelio Velasco, el 90% de las ayudas de las medidas de apoyo al sector comercial para hacer frente a la crisis del COVID-19 están centradas en la pequeña y en la mediana empresa. Son medidas que permiten, pues lo que me refería anteriormente, reequilibrar un poco las reglas del juego económico con el verdadero competidor en todas las escalas y formatos, como es el comercio electrónico desarrollado por las grandes plataformas. Se ha activado, de hecho, una orden para pymes comerciales artesanas por un monto global de 11 millones de euros. Yo creo que esto permitirá abrir con garantías a muchísimos negocios y la convocatoria está prevista para estos días. Y además las ayudas se podrán percibir de forma anticipada cuando el importe concedido sea igual o inferior a 6.000 euros. El siguiente tramo, hasta los 42.000 euros, permitirá un avance del 50% de esta cuantía y en todo caso se financiará el 50% de la inversión realizada. Yo esperemos que el consumo se recupere a buen ritmo. A finales de mayo los indicadores nos situaban que Andalucía estaba en un 85% de lo que suele ser habitual, porque yo creo que esta y no otra será la base de cualquier éxito de los negocios y lo que podemos hacer las administraciones pues es garantizar ese sustrato como es el que les acabo de relatar. Bueno, aceptaríamos la mayor parte de su moción. Si bien yo, por ejemplo, en el caso del punto segundo, yo creo que eso ya ha sido debatido en el foro de turismo y se optó por el plan de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, espero que se introduzca alguna enmienda que mejore estos acuerdos, pero el tenor literal de su moción sí lo aceptamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Municipal Socialista, señora Murillo. Bien, esta moción es compartida por nuestro grupo. De hecho, el sentir de la moción que nosotros presentamos anteriormente iba también en esta línea. Nosotros entendemos que los comerciantes, los pequeños autónomos, pues han tenido que hacer frente a muchísimos gastos extra. Y eso lo sabemos bien en el Ayuntamiento, porque aquí, si mal no recuerdo, la modificación presupuestaria para hacer frente a materiales sanitarios, higiénicos y de seguridad fue de 400.000 euros. Con lo cual, pues tenemos que trasladar estos gastos también a los pequeños comercios, que son negocios familiares y que evidentemente les cuesta mucho esfuerzo hacer frente a estos gastos. Con lo cual, nosotros vamos a apoyar esta moción. Veo que el debate de los autónomos ha generado aquí bastante crispación. Quizás es que les molesta pues escuchar frases como yo he escuchado estos días cuando he visitado comercio, que era la primera vez que recibían una prestación o una ayuda del Gobierno. La verdad que yo me he sentido bastante orgullosa de ello y no creo que sea motivo para crispación. Tenemos que salir todos juntos de esta crisis, una crisis en la que yo me reitero, este Ayuntamiento lo único que ha hecho ha sido mandar cartas y además solo se la manda al Gobierno central, no se la manda a la Junta de Andalucía. Pero claro, es que la Junta ni está ni se le espera, porque después de estos tres meses el Gobierno central ha puesto en marcha muchísimas medidas que he relatado en la anterior moción y la Junta de Andalucía ha puesto en marcha el plan de playas, que la ha hecho con criterios incluso un poco
dudosos, pero bueno, ha generado bastante crispación entre los ciudadanos. Los 300 euros de los autónomos que ni siquiera han cobrado, los avales, que es una medida similar a la del Gobierno de España y que además tenemos la agencia IDEA, que venía haciendo eso en la Junta de Andalucía, o esta convocatoria de las que nos habla la señora Losada, que no está puesta en marcha. Y, sin embargo, tenemos ejemplos de ayuntamientos donde convocatorias similares ya se están abonando. Recuerdo perfectamente que el 17 de abril el Ayuntamiento de Sevilla anunció una medida, esta medida de ayudar a los comerciantes en su municipio, el 17 de abril. Aquí estamos ya, 22 de junio, y todavía no hemos hablado de si vamos a ayudar a esta gente, a los comerciantes o a los autónomos o a las familias o a este sector en general que está bastante perjudicado. Creo que vamos tarde. Creo que es hora también de pedirle a la Junta de Andalucía colaboración en esta materia, porque además tiene muchísimas competencias en materia de comercio y, por supuesto, pues nosotros sí vamos a apoyar la moción que presenta el Grupo Adelante Málaga. Muchas gracias. Señora Pérez de Siles, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Bueno, yo iba a ir al fondo del debate, porque compartimos, señor Eguiglia, el fondo de esta iniciativa, pero bueno, después de la intervención de la señora Murillo no tengo más remedio que contestar. Señora Murillo, al Partido Popular no le desagrada, no le molesta en absoluto que usted vaya, visite comercio y le digan que se han implementado medidas. Hasta ahí podíamos llegar. Si este Gobierno no hubiese implementado medidas a favor de sectores de nuestro tejido productivo que representan un 28% de nuestro Producto Interior Bruto, acabáramos. Lo que sí me molesta, de verdad, lo que sí me molesta es que a día de hoy, han tenido que echar el cerrojo más de 122.000 empresas, pymes y autónomos. Eso es lo que me molesta. Y eso es lo que intentaba ponerle de manifiesto en la anterior moción. Pero, insisto, yendo al fondo de la moción, de la iniciativa que plantea Adelante Málaga, nosotros en el primer punto de acuerdo le vamos a plantear una enmienda y quedaría más o menos así. Instar al equipo de gobierno a que ponga en marcha, haciendo uso de los remanentes municipales, así como traslade información del programa de ayuda y subvenciones de la Junta de Andalucía para hacer frente a gastos e inversión en materia de higiene y seguridad sanitaria. Y continuaríamos con la redacción, porque, señora Murillo, la Junta en este asunto, como usted decía, ni está ni se le espera. Pues no, resulta que la Junta está desde el primer momento y está respondiendo con una subvención, con una convocatoria de subvenciones de más de 11 millones de euros. 11 millones de euros para ayudar a nuestros comercios entre 6.000 y 24.000 euros precisamente en estos conceptos, en implementar medidas, en implementar actuaciones, intervenciones que hayan tenido que poner en marcha para cumplir con las medidas higiénico-sanitarias. Está y se le espera y responde. En el punto número 2, como decía la señora Losada, le tenemos que votar que no porque no sea voluntad del equipo de gobierno. De hecho, nosotros habíamos trabajado en un sello que además lo hizo el área de turismo, que era el sello Málaga Safe for You, que era un sello que se ha debatido en el seno, en el marco de la mesa de turismo. Y finalmente fueron los colectivos, las entidades que allí estaban representadas, las que descartaron este sello porque entendían que era mejor acogerse al sello de la Junta de Andalucía, que además es gratuito, al igual que otras iniciativas privadas por parte de algunos colectivos. Y en la tercera enmienda yo entiendo que es interesante, como usted decía, obtener esos datos, tener cuál es el escenario específico de la ciudad de Málaga, pero yo entiendo que quien está mejor capacitado para llevar a cabo este análisis profundo de los datos, además se dedican a esto y tienen grandes profesionales, es tanto la OMAU como la Fundación. Para terminar, conduciría ese informe sobre todo hacia la OMAU, que además se ha encargado de plantear en diferentes escenarios, en diferentes momentos, estudios que han resultado muy interesantes en materia del comercio en la ciudad. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más en esta moción? ¿Qué? Señor Siglia. Le quería, si me puede especificar de forma muy concreta la enmienda del punto 1, entiendo que lo que dice es que incluyamos que se dé a conocer los programas que está poniendo en marcha la Junta de Andalucía, pero no se suprime la puesta en marcha de ayudas específicas por parte del Ayuntamiento también. ¿Solo dar a conocer lo de la Junta?
Yo le planteaba incorporar ese paquete de ayudas que usted reivindica y que nosotros llevamos solicitando con cargo a remanente desde el minuto uno, pero dar a conocer este programa de ayudas, porque efectivamente son herramientas que están a disposición de nuestros comercios. Entiendo que si a ustedes les llega que no lo conocen es porque no existe la suficiente información, con lo cual yo creo que ahí está, debe estar el ayuntamiento para dar a conocer este paquete de ayudas, que además son sustanciales, es decir, hablamos de 11 millones de euros. Sí, permítame que no me parezca tan grande esa cantidad para la extensión y la dimensión del pequeño comercio en toda Andalucía, que no me parezca tan abrumadora esa cifra, pero por eso mismo proponemos que el ayuntamiento también ponga en marcha un programa de ayuda específica municipal. Eso entiendo que usted sí que... Ah, porque no entiendo si es que me quiere reemplazar una cosa por otra o complementarlo. Incorporar. Ah, vale, ahora vemos cómo quedaría, pero en principio si es así... estaríamos dispuestos. El punto 2, lo que le pedimos es, yo entiendo el debate que plantean, pero creo que el sello que está planteado por parte de la Junta de Andalucía está enfocado fundamentalmente hacia el turismo, y lo que nosotros estamos planteando aquí es una pegatina que le pueda dar confianza al propio comerciante y a los consumidores de barrio, no solo al turismo, de que es un comercio seguro porque cumple con una serie de estándares en materia de protocolo de seguridad sanitaria. Creo que eso no supone un gran gasto para el ayuntamiento y contribuye, por eso, a terminar. Todo lo que se pueda hacer para garantizar la seguridad y que se fomente el máximo del consumo local hacia los pequeños comerciantes, se haga. Por lo tanto, creo que son cosas que podrían ser complementarias. Pero bueno, si no se ve... Y el tercer punto, entiendo que podríamos, si le parece bien esta redacción, instar al área de comercio a que en colaboración con el OMAU, por ejemplo, vale, elabore... No. ¿Alguna intervención más? Grupo Ciudadanos, señora Osada, señora Murillo, señora Pérez de Sile. Solo para aclarar que el sello de la Junta de Andalucía no es un sello enfocado exclusivamente al sector turístico, es un sello que plantea la Junta con carácter unitario, que sería una especie de sello de garantía higiénico-sanitaria para todos los comercios, los establecimientos que en cada una de las ciudades andaluzas quieran adherirse, que responden a los parámetros higiénico-sanitarios que recomienda el Gobierno en este caso, y bueno, pues por eso además se plantea con carácter gratuito y por ese motivo se definió en el marco de la mesa de turismo adaptarnos a este sello, porque era un sello gratuito y que era perfectamente compatible para todos los establecimientos de la ciudad. El secretario solicita necesitaríamos la enmienda al punto 1. El punto 3 quedaría instar al área de comercio a que en colaboración con el OMAU elabore, y así hasta el final, pero para el punto 1 sí necesitamos la redacción. Yo planteaba, ¿se lo doy por escrito? Vale. Sería sustituir la primera parte hasta el paréntesis, digamos, incorporando lo que voy a leer. Instar al equipo de gobierno a que ponga en marcha, haciendo uso de los remanentes municipales, así como traslade información del programa de ayudas y subvenciones de la Junta de Andalucía para hacer frente a gastos e inversiones en materia de higiene y seguridad sanitaria, entre paréntesis, desinfección, mobiliario, accesorios, etcétera, en el que tengan cabida todos aquellos desembolsos realizados desde la entrada en vigor del estado de alarma decretado a raíz de la pandemia. No. Vamos, un segundito. Hay que reestructurar esto.
podemos incorporar, así creo, instar al equipo de gobierno a que ponga en marcha con la mayor celeridad posible un programa de ayudas y subvenciones dirigida a pequeños comercios de la ciudad, haciendo uso de los remanentes, así como traslada información del programa. De todas formas, lo redacto completo y lo confirmamos porque después, para que no haya ningún tipo de confusión. Parece, mientras se va redactando el texto de esa enmienda y luego lo votamos, proseguimos con el siguiente punto porque la siguiente comisión está cerca, está próxima a empezar, o bueno, convocada. El punto, punto siguiente es la moción del Grupo Municipal Adelante Málaga relativa a... No, le he dicho. Vamos a esperar para ir adelantando. Entonces, podemos proseguir con el siguiente punto, luego volvemos en la votación del punto anterior, relativa al estudio de posibles medidas para favorecer la participación de empresas locales en los procesos de compras y contrataciones realizados por el Ayuntamiento de Málaga. Señor Siquilia, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. El sentido de esta moción lo que viene a proponer es que se haga un estudio por parte del Gabinete Jurídico y del Área de Contratación y Compras que permita clarificar qué margen tiene el Ayuntamiento, obviamente sin vulnerar ni una coma de la Ley de Contratos del sector público, para intentar favorecer en los programas de compras y de contratación a empresas locales radicadas en Málaga. Creemos que hay margen. Hay prácticas desarrolladas por otros ayuntamientos y por otras administraciones autonómicas y locales, y por lo tanto lo que pedimos es que se elabore ese estudio, básicamente para que podamos tener un informe sobre qué instrumentos puede contar el ayuntamiento para comprometerse a apoyar a la economía de Málaga. Sabemos que el ayuntamiento, además de ser obviamente un actor político de primer orden, es también un actor económico de primer orden. Moviliza un volumen presupuestario muy alto en materia. Será que lo han puesto. Venga. Sí, prosiga, prosiga. Moviliza un volumen muy alto de presupuestos y por lo tanto juega un papel muy relevante para intentar apoyar, estimular, generar impulso al tejido económico local. No es un tema baladí porque creo que estamos todos en esta fase de recuperación y reactivación económica en este momento tan duro y por lo tanto lo que pedimos simplemente que se estudie. Probablemente habrá gente que diga, no, eso es imposible. La Ley de Contratos del sector público imposibilita, porque vulnera determinados aspectos de esa ley, que se pueda favorecer o generar mejores condiciones para las empresas locales para poder acceder a las compras y contrataciones que realiza el ayuntamiento. Nosotros decimos, no, es imposible. Estúdienlo en detalle, insisto, sin vulnerar una coma de la Ley de Contratos del sector público. Realicen, por favor, un estudio de qué se está haciendo en otros ayuntamientos y en otras comunidades autónomas y traigamos ese informe para un posterior debate que tenemos todavía pendiente. Lo que habíamos hecho de la guía de la contratación, de cláusulas sociales, medioambientales y laborales, que entendemos que con lo de la pandemia no se ha podido avanzar, pero le recuerdo, ¿no?, señor Conde, que tenemos pendiente esa concreción y ese trabajo, para que ese informe jurídico nos permita ver hasta qué medida el ayuntamiento puede generar mejores condiciones para los productores locales. Le voy a poner dos ejemplos muy concretos. La compra de materiales de libros, por ejemplo, de fondos de libros para las bibliotecas municipales. El ayuntamiento desde hace ya 2 años está comprando con grandes distribuidoras situadas en, que son, digamos, de Extremadura y de Galicia, un volumen presupuestario muy alto, cuando se podría, sin vulnerar absolutamente ningún marco jurídico, sino trabajando en el marco de contratos menores, favorecer con cláusulas a la compra de esos materiales por parte de las librerías locales, pequeñas librerías locales. Otro elemento, cuando se tiene, por ejemplo, se está utilizando en otros ayuntamientos, todo lo que tiene que ver con cuestiones de alimentación, introduciendo elementos de cálculo de huella de carbono,
alimentos de temporada, alimentos frescos, tiempos entre la recolección, sacrificio o elaboración y el consumo. Es decir, cuestiones que ya se están introduciendo por parte de otros ayuntamientos que permite favorecer en las compras y la contratación de las empresas malagueñas. De lo que se trata, en definitiva, no es de tomar grandes medidas en esta moción, sino simplemente un estudio, que se encargue un estudio al gabinete jurídico y al área de contratación para estudiar qué instrumentos tenemos para que el Ayuntamiento de Málaga apoye y se comprometa con las empresas y los productores malagueños. Gracias. Muchas gracias, señora Losada. Muchas gracias, señor presidente. A ver, yo entiendo su intención. Si la intención que usted tiene la tenemos todos, que efectivamente es favorecer el tejido malagueño, y eso es lo que nos gustaría a todos. Pero luego nos encontramos con la ley de contratos. Y efectivamente la ley de contratos, por aquello de que estamos en la Unión Europea y el libre comercio, prohíbe las cláusulas denominadas de arraigo territorial, aquellas cláusulas que efectivamente favorecen a los comercios locales. Yo me he encontrado ese mismo problema que usted está manifestando, que mi intención, mi deseo, mi anhelo es poder comprar libros a las librerías malagueñas y me topo con la realidad jurídica. Que se puede intentar estudiar alguna fórmula que no sea de arraigo territorial, pues podemos intentar estudiarlo, pero que no es voluntad de este equipo de gobierno no comprar a las librerías locales. Y cuando usted dice ir comprando a base de contratos menores, creo que el señor interventor le ha dado casi un infarto. Eso es ilegal. Sí, 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 sí. No, precisamente, mire, señores Giglia, los contratos menores y la sucesión de contratos menores precisamente no están permitidos para no favorecer al amiguete, precisamente. Así que, por favor, revise usted la ley de contratos y verá que efectivamente lo que se promueve con los concursos públicos y abiertos es que se lo lleve ninguna empresa con la que haya un vínculo subjetivo y que la intervención de este ayuntamiento sea la menor posible en quien resulta adjudicatario final de la contratación. Pero que le digo, que ya sé que su espíritu de su moción es bueno y que si es estudiar, pues yo no tengo ningún inconveniente en estudiar jurídicamente cualquier viabilidad para poder favorecer el tejido empresarial malagueño para hacer las compras aquí, que de verdad que a mí es lo que más me gustaría. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Murillo. Bien, no es la primera vez que hablamos en esta comisión de introducir cláusulas sociales en los expedientes, en los pliegos de prescripciones técnicas que se hacen a la hora de contratar algún elemento para el ayuntamiento. Y creo que efectivamente todos tenemos intención pues de que dentro de esas cláusulas pues se alcance el objetivo de desarrollo sostenible, se preste un servicio de calidad, se garanticen las condiciones dignas de los trabajadores, se fomente la conciliación, se introduzca la perspectiva de género o también que se introduzca la posibilidad de que sean las empresas locales las que ganen esos contratos. Venimos aquí una y otra vez y bueno, yo me he sacado una adjudicación de la semana pasada, la verdad que he cogido la última que he visto, que es la del servicio de elaboración de comida de personas sin hogar del centro de acogida municipal. Tengo por costumbre mirarme todas las resoluciones de este ayuntamiento y he cogido una al azar, sinceramente. Si nos vamos a esta adjudicación hay una parte que es económica, donde se hace una valoración económica de todo. Por ejemplo, aquí pues tenemos la tabla y se ve los puntos que se le da a la empresa, pues si se ofertan más baratas, si han ampliado el número de almuerzos, si han hecho comidas más especiales, si han ampliado los paquetes de comida, si han variado la cantidad de bolsa, el horario que han prestado. Es decir, se hace una valoración económica, es decir, cuánto servicio nos prestan por menos dinero y en función de eso se le ha ido dando distintas puntuaciones a la empresa. Luego, efectivamente, se introducen algunas cláusulas sociales en las que se miran pues, los compromisos de los contratos, en qué condiciones van a ser contratados esos trabajadores, o criterios medioambientales, que a mí me ha llamado la atención porque, por ejemplo, aquí el criterio medioambiental es que se cocinen con electrodomésticos de calificación energética A, algo que a mí me parece bastante pobre. O que el 50% del menaje de un solo uso sea de material reciclado. Me parece un compromiso pequeño. Creo que sí que se podría estudiar esto. Pero a lo que voy es que precisamente en estos criterios más sociales la puntuación es la misma para todas las empresas. Yo soy consciente de que es difícil cuantificar quién es
más ecológico, quién menos, pero a día de hoy existen muchos certificados y ya hay muchos estudios al respecto, y creo que sería interesante basarnos en esos estudios para introducir esos criterios de baremación a la hora de valorar estas cláusulas con las que nosotros pretendemos, pues, contribuir a lo que hemos dicho, fomentar llegar a los objetivos de desarrollo sostenible o que haya menos huella de carbono. En definitiva, nosotros vamos a apoyar esta moción y creo que aquí es donde está el quid de la cuestión. Y muchas gracias, señora Murillo. Vamos a ver. Señor Giglia, yo creo que aquí no nos podemos hacer, ninguno de nosotros, trampas al póker, porque estaríamos engañando a quienes nos están escuchando y quienes esperan, pues, que hagamos propuestas que tengan un encaje y que jurídicamente se sostengan, no ya solo económicamente. Lo dice precisamente el tanto de acuerdo que propone, sin vulnerar lo establecido en la ley de contratos del sector público. Claro, lo dice claramente. Eso es lo que tratamos de hacer todos aquí, tomar medidas que no vulneren, porque existen los habilitados nacionales, Secretaría de Intervención, para velar por la seguridad jurídica y porque no estemos planteando un acuerdo que sea ilegal, evidentemente. Por supuesto que aquí todos estamos de acuerdo. Ya le adelanto yo que estamos a favor de seguir trabajando en esta línea. Por supuestísimo, de favorecer el tejido local malagueño, por supuestísimo. Pero nos chocamos con una ley de contratos del sector público. Lo hemos estudiado concienzudamente, hasta el punto de que, en algunos casos, lo comentaba la señora Losada, existe un delgado equilibrio y complejo, además, en lo que es la contratación menor y la contratación abierta, porque la ley lo que va buscando es la contratación abierta, la concurrencia, el que no sean contratos menores, porque los contratos menores permiten determinadas conductas que no son deseables. Los contratos menores son los que nos permitían en un momento dado contratar una empresa cercana, local. Pero, evidentemente, cuanto más se nos fuerza a nivel jurídico para hacer contrataciones abiertas, más complejo se nos hace el que podamos dirigirlo a las empresas pequeñas. Además, se ha hablado y se hace en el texto de la moción, aunque finalmente no se habla de las cláusulas sociales, sí se circunscribe al tema de arraigo territorial, que es lo que estamos hablando en el acuerdo. El arraigo territorial a la hora de dar un contrato, el arraigo local, ¿vale? El tema de cláusulas medioambientales que se comenta en el texto del acuerdo tiene también un delgado equilibrio. Porque cuanto más pequeña es la empresa local, más difícil tiene de implementar determinadas cláusulas sociales, medioambientales, etcétera. Es decir, restringimos de alguna manera, eso nos lo trasladan, pero no es que lo diga yo, nos lo trasladan los propios comerciantes, porque en la medida que introducimos criterios de clasificación medioambiental, con ISOs, etcétera, le complicamos a las empresas pequeñas el poder concurrir, porque evidentemente tienen dificultades, no son grandes empresas que tengan posibilidades de mejorar sus procedimientos y sus procesos para poder estar al día en todas las ISO y en todas las cuestiones de cláusulas que se puedan plantear. Pero bueno, en ese delgado equilibrio también tenemos que trabajar. Por eso hay que hacerlo contrato a contrato, planteando cuestiones que realmente podamos implementar y no supongan una merma en la concurrencia de las empresas locales. Pero ya le digo yo que la ley está aquí y la ley dice claramente, y las miles de consultas que se han hecho, le pongo, la Junta Consultiva del Estado en el informe 9 del 2009 señala: el origen, domicilio social o cualquier otro indicio de arraigo territorial de una empresa no puede ser considerado como condición de actitud para contratar con el sector público ni como criterio de evaluación de la oferta. Bueno, como esto es un estudio del área de contratación. Esto es el estudio que usted me está pidiendo nos aclara aquí a todos las dificultades que tenemos para implementar. Eso no quiere decir que nos quedemos de brazos cruzados. Claro que no. Aplicamos, cuando hacemos procedimientos abiertos, la contratación por lotes. Y además circunscribimos la presentación de las ofertas de los licitadores solamente a uno o dos lotes, dependiendo del número de lotes, para que no puedan hacerse con todos los lotes. De alguna manera estamos propiciando el que no grandes empresas se hagan con todo un gran contrato, porque dividimos el lote y además eliminamos la posibilidad de que se presenten a todos ellos, sino solo los circunscribimos a un número de ellos. Por consiguiente, sí le puedo trasladar que estamos trabajando en la posibilidad de establecer una instrucción de cara al presupuesto al año 2021 que establezca como obligatorio, no ya como opcional, sino como obligatorio, porque lo hacemos, insisto, en algunos contratos ya, la división por lotes como norma general. Es el resquicio de la norma que nos está dando. Además,
Le apunto otra cuestión adicional, señor Giglia. Si usted tiene alguna cláusula en concreto, o su grupo, que podamos estudiar, lo vamos a hacer gustoso, desde el área de desde la asesoría jurídica. Si tiene cláusulas concretas que supongan una circunscripción al arraigo territorial, no le quepa la duda que la vamos a estudiar y así nos lo traslada la asesoría jurídica. Nos lo ha trasladado formalmente cuando le hemos consultado por esta moción. Entonces, quiere decir que abiertos estamos a estudiar todas las opciones posibles. Si le pido, y termino aquí, una enmienda de adición para que todos trabajemos por facilitar ese arraigo territorial que usted comenta. Trasladar al Gobierno de España que introduzca las modificaciones legales oportunas en la Ley de Contratos del Sector Público que permita la contratación de empresas con criterios de arraigo territorial. Ahí lo dejo. ¿Para qué? Para que entre todos las normas puedan ser lo más flexibles posible y poder, de alguna manera, facilitar que las empresas pequeñas locales puedan estar contratar con el Ayuntamiento de Málaga. Esta es mi intervención. Señor Gil, le tiene la palabra. Sí, yo entiendo que usted como que quiere explicarnos cosas suponiendo que no las conocemos. Bueno, pues no. Sepa que estas cosas normalmente las estudiamos, tenemos asesores que lo conocen, tenemos compañeros en muchos ayuntamientos, les pedimos referencias que han hecho, que han puesto en marcha, qué debates se están dando en otros territorios. Más o menos nos gusta trabajar las cosas, aunque usted quiera a veces hacer pretender de que llegamos aquí de forma improvisada. Si usted hace referencia permanente a estudios, ya lo tenemos, los estudios, bueno, dénoslo, por favor. Ya se lo hemos pedido varias veces, si ya tiene sus estudios hechos, trasládenoslo. Porque los queremos estudiar, debatir, rebatir, enriquecer, ¿entiendes? Porque me hace referencia que estamos trabajando, ese estudio ya está hecho. Yo le digo, por lo que usted me responde, pues pareciera que no está hecho, porque le puedo mencionar, por ejemplo, el caso de las Islas Baleares, le puedo poner, por ejemplo, lo que tenía aquí apuntado aquí, que esta cuestión de los contratos y el debate de los contratos menores para la compra de libros, le recomiendo que lea el requerimiento que le hizo el Ayuntamiento de Baeza a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado sobre la compra de libros locales. Es un tema que otros ayuntamientos lo están debatiendo y trabajando. Entonces, lo que le estamos proponiendo es simplemente que se haga ese estudio. Usted dice, si se le ocurre a usted una cláusula, tráiganosla. No, sería parte del área de economía y del servicio de contrataciones que se dedique a eso, ¿no? Es decir, nosotros cuando tengamos una se la vamos a llevar y le vamos a llevar referencia, pero entendemos de que es parte del trabajo del área y del servicio de contratación actualizar los estudios, por ejemplo, qué ha tenido que ver o qué introduce esta cuestión de lo de la ley de economía circular, estas cuestiones, los elementos de cláusulas que se están hablando en materia de huella de carbono, qué instrumentos tenemos para poder ir actualizando los instrumentos que tenemos para ir favoreciendo. No se trata que de un día para otro se van a cambiar los contratos para favorecer, se trata de avanzar en esa dirección. Yo le acepto la enmienda. Sí, para terminar. Y ya está. Muchas gracias. Sí. Señora Losada. Brevemente, que estoy encantada de saber qué ha hecho el Ayuntamiento de Baeza con la compra de libros locales, pero también le indico una cosa, porque yo también lo he estudiado con asesoría jurídica. El problema muchas veces de introducir estas cláusulas con la mejor de las intenciones es que después se impugna el procedimiento de contratación y al final lo que supone es un alargamiento de los plazos, porque el debate jurídico lo aguanta todo y el debate jurídico, un ayuntamiento puede pensar que una cláusula no es de arraigo territorial o que no va en contra de la ley del contrato del sector público, pero el que se ve afectado por esta cláusula puede interpretar que sí y llevarnos a un conflicto jurídico que lo que hace es prolongar eternamente los procesos de contratación. Pero que estoy con usted, señor Esguilia, que se puede estudiar y de verdad que es mi voluntad estudiar cualquier cláusula que favorezca, siempre y cuando con todas las garantías jurídicas para que no me impugnen el proceso de contratación, los procesos de compras de este ayuntamiento, por supuesto que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Losada. Señora Murillo. Bien, lo que no puede ser es que dé la impresión a veces de que estas cláusulas se introducen solamente porque es lo políticamente correcto. Pero bueno, creo que todos reconocemos que es verdad que tiene cierta dificultad y que estamos a favor de seguir estudiando la introducción de nuevas cláusulas. Sobre todo porque yo creo que lo que debe valorarse al final es que sean las cláusulas
tipo social las que terminen inclinando la balanza y no solamente el criterio económico, que además muchas veces conlleva pérdida de calidad. Voy a recordar aquí que, por ejemplo, el contrato de adjudicación del CAC, que era de más de 10 millones de euros, se adjudicó, siendo el proyecto artístico mucho mejor valorado por los técnicos, se adjudicó porque era 7 euros más barato que el otro proyecto. Eso, bueno, yo me leí esa resolución y eso fue así, y creo que ahí perdemos calidad cuando hacemos las adjudicaciones. Yo le voy a proponer también un ejemplo: el Ayuntamiento de Valladolid. Sí, para terminar. El Ayuntamiento de Valladolid hizo una instrucción municipal y consiguió adjudicar el 75% de los contratos menores de la contratación a pymes. Creo que es bastante interesante porque en este caso estamos hablando de intentar que sean las pequeñas y medianas empresas las que son las que están cerca nuestra, las que se queden con los contratos. Bueno, insisto, yo no voy a abundar más en el debate. Se ha aceptado la enmienda. Yo entiendo que la línea debe de ir la capacidad que nos puedan dar normativa para, a nivel de la ley de contratos de sector público, para permitirnos más flexibilidad. Existen circunstancias puntuales que les invito a que la trasladen a la asesoría jurídica, que yo los voy a aceptar y yo las voy a estudiar con interés, como no puede ser de otra manera. Lo que le quiero decir es que tampoco nos quedamos de brazos cruzados. Si es que cuando se pide aquí el informe y que no se vulnere la ley, es que, en fin, que el papel lo aguanta todo. Es decir, y evidentemente nosotros cuando introducimos en los contratos grandes, los que están en concurrencia, contratos abiertos, introducimos lotes, es precisamente para eso. Y cuando cerramos la posibilidad de que se presenten a varios lotes, es precisamente por eso. O sea, tratamos ser proactivos todos en conseguir que la contratación pues se acerque a las empresas pequeñas. Pero evidentemente, igual que hay casos puntuales que ustedes han comentado algunos, termino, de cientos de sentencias donde se ha condenado incluso en el ayuntamiento, no ya por cuestiones de seguridad jurídica, sino cuestiones incluso de tipo penal, porque se ha malinterpretado el procedimiento y porque se ha fraccionado cuando realmente se estaba buscando un fin último, un fin superior, que era ayudar al tejido social local, al tejido empresarial local. Sin embargo, se ha entendido, y además como cláusula penal, o sea, como sentencia penal, el que se estuvieran haciendo mal las cosas con un fraccionamiento indebido, ¿no? Pese a las advertencias de los órganos habilitados y tal. Por lo tanto, es un delgado equilibrio que tenemos que seguir explorándolo, que de verdad que la ley de contratos de sector público no facilita, porque creo que ha ido la última ley a ampliar todavía mucho más la concurrencia, porque yo creo que Europa también tiene mucho que decir en esto, no sé, me da la sensación. Pero en cualquier caso, seguiremos avanzando y yo, en el momento en que tengamos cuestiones adicionales en materia de arraigo territorial, entre comillas, tipo contratos por lote y tal, lo haremos. Y si tienen ustedes, por supuesto, alguna propuesta, encantado de verdad de estudiarla e incorporarla pues a las capacidades jurídicas en nuestra contratación pública. Pues sin más, con estas dos enmiendas, con la enmienda de adición. La enmienda de adición que quedaría: trasladar al Gobierno de España que introduzca las modificaciones legales oportunas en la ley de contratos del sector público que permita la contratación de empresas con criterios de arraigo territorial. Pues procede la votación de los dos puntos. Unanimidad. Si les parece bien, volvemos al punto anterior, donde se había planteado en la propuesta 1 una enmienda, o sea, en el acuerdo 1 una de las enmiendas. Sí, voy a leer cómo quedaría la redacción. Instar al equipo de gobierno a que ponga en marcha con la mayor celeridad posible y haciendo uso del remanente de tesorería un programa de ayudas y subvenciones dirigidas a los pequeños comercios de la ciudad para hacer frente a gastos e inversiones en materia de higiene y seguridad sanitaria, desinfección, mobiliario y accesorios, material higiénico y de seguridad sanitaria, etcétera, en el que tengan cabida todos aquellos desembolsos realizados desde la entrada en vigor del estado de alarma decretado a raíz de la pandemia, así como a informar del programa de ayudas y subvenciones de la Junta de Andalucía para hacer frente a dichos gastos e inversiones. Y el punto 3... quedaría instar al área de comercio a que en colaboración con el OMAU elabore, y así continuaría hasta el final, igual que en la redacción de la propuesta de la moción. ¿De acuerdo? Pues si les parece, votamos.
Pues se vota el 1 y el 3. Unanimidad. Se vota entonces ahora el punto 2. ¿Se repite la votación? Siete votos a favor, ocho votos en contra. Procede ahora el debate. Y votación de la moción que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos para que el Gobierno Central flexibilice la regla de gasto y el Ayuntamiento de Málaga pueda invertir los más de 48 millones de euros de superávit en dinamización social y económica. Así que tiene usted la palabra, señora Losada. Gracias, señor presidente. Bueno, pues efectivamente esta moción la traemos aquí porque creemos que ya es hora de que el Gobierno central deje a los ayuntamientos invertir su superávit en políticas de reconstrucción y de recuperación. Son recursos frutos del buen hacer y del esfuerzo de las corporaciones y pueden ser inyectados directamente en las economías familiares y en las familias malagueñas. Yo creo que está en juego políticas en pro de la calidad de la vida y del empleo de nuestros ciudadanos. Por suerte, hoy mismo recuperamos el turismo. Espero que vaya todo bien en lo sanitario y, desde luego, que sea un alivio para las empresas malagueñas y de la provincia, por supuesto, mayoritariamente el sector servicios. Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal contempla dos posibles escenarios. El primero, pues que no sea necesario volver a un confinamiento. Y el segundo, que sí que sea necesario volver a este confinamiento. Evidentemente, los cálculos que ha establecido el Gobierno central son pensando en que no haya un confinamiento. Por lo tanto, actualmente, si de producirse esta situación, los datos que ha mandado el Gobierno central el último día de abril a Bruselas, con la actualización del programa de estabilidad para los años 2020 y 2021, donde decía que España crecería de forma robusta y equilibrada antes de llegar la enfermedad y que todo lo que parecía indicar era una fuerte recuperación en V asimétrica, bueno, pues como es obvio, estos datos actualmente no son válidos, o cuanto menos son inciertos. Actualmente nos encontramos con una situación económica en la que probablemente se generarán muchos más parados de los que el Gobierno ha previsto. Eso lo que proporciona es un falseamiento de los datos, porque se generará mayor gasto social y no se solucionará la débil economía española. Yo creo que la realidad, según indican muchos expertos, es que el paro podría superar el 30%, lo que conduciría a una caída del IRPF. Y a estos datos, pues hay que añadirle que el Gobierno de España ha pagado a más de 700.000 trabajadores que están en situación de ERTES. Yo creo que, sin lugar a dudas, tenemos que ayudar a nuestra sociedad, pero con medidas efectivas que no sean erróneas, cálculos erróneos, por no decir falseamientos, ni populistas, y que generen aún una mayor crisis. Los ayuntamientos son las instituciones más cercanas a la ciudadanía y están actuando por sus propios medios humanos y materiales y económicos para rescatar a la población. Y creemos que es el momento de que el Gobierno central respete la autonomía local y permita que los ayuntamientos de Málaga puedan invertir el superávit en políticas de reconstrucción y en políticas sociales. Mediante el Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, el Gobierno central autorizó a las entidades locales para la movilización
reducción del 20% del superávit acumulado para las medidas de refuerzo de la crisis. Este ahorro, evidentemente, viene de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 y podría superar los 11.000 millones de euros. Sin embargo, este Real Decreto deja muchísimas dudas sobre el destino del superávit de 2019 de los ayuntamientos. ¿Se pueden destinar a gastos sociales asociados al COVID el 20% del remanente del superávit una vez cumplidas las obligaciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria? Y, sin embargo, y de acuerdo con el documento emitido por la FEM, la disponibilidad para la aplicación del 20% del superávit asociado a la lucha contra el COVID-19 no es suficiente, de manera que es necesaria una flexibilización en la regla del gasto. En el caso particular de Málaga, de nuestra ciudad, el superávit ronda los 48,6 millones de euros, que podrían ser un verdadero balón de oxígeno para la economía local y la cobertura de las necesidades sociales. Creemos que el Gobierno central debe modificar la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que la regla de gasto permita que las administraciones públicas puedan abordar esta crisis económica y social a la que nos abordamos. Y queremos el compromiso por escrito del Gobierno de España, de PSOE y Podemos, para que no sustraiga el superávit acumulado de los ayuntamientos españoles, de manera que estos recursos puedan ser enfocados o canalizados y que no sean finalmente destinados a la ayuda mediante la administración local para las familias y la economía local. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Siglia. Sí, muy brevemente, gracias. Vamos a apoyar la moción porque desde siempre estuvimos en contra de la Ley Orgánica 2 de 2012, desde el principio. Denunciábamos la dinámica de estrangulamiento que iba a tener esa ley con respecto a las economías municipales y la incapacidad que iba a dejar para los gobiernos locales para poder justamente hacer uso de su superávit y con ello nos pudiéramos haber ahorrado mucho sufrimiento que ha tenido nuestra gente aquí en Málaga si hubiéramos podido disponer de esos superávit para poner en marcha políticas sociales, políticas de apoyo a la vivienda, hubiéramos sido probablemente mucho más dinero para avanzar en políticas de movilidad sostenible, pero resulta que esta ley la puso en marcha un señor que se llama Cristóbal Montoro, no sé si le suena, señora Lozada, del Partido Popular del gobierno de Rajoy, que apoyó su propio partido. Entonces, resulta paradójico las vueltas que da la vida, ¿no? Es decir, apoyan la ley Montoro en el gobierno de Rajoy y después de unos años se dan cuenta que era muy mala y vienen a pedir de que el gobierno de otro partido la cambie. Y esto conviene destacarlo en este tipo de debates, porque se lo vamos a votar a favor, pero le invitaríamos a que en un futuro su partido se piense muy bien a quién apoya y el tipo de leyes que apoya, porque después tiene las consecuencias que usted trae hoy aquí. Y déjeme que abra una mención, yo siempre hago hincapié que debatamos de Málaga, pero esto tiene también relación porque tiene que ver con la dinámica de liquidez y de financiación con la que vamos a poder contar para afrontar la reactivación de la crisis. Y tiene que ver, y lo quiero decir aquí, con el vergonzoso papel que está jugando el Partido Popular Europeo en el debate sobre la financiación europea. Y esto dirá, ¿qué tiene que ver con esto? Tiene muchísimo que ver, porque de lo que se trata es de con qué financiación y con qué liquidez se va a contar para salir de esta crisis. Entonces, pedimos al gobierno que levante esta dinámica de austeridad impuesta por la ley Montoro y mientras tanto le pedimos condiciones al gobierno europeo para que no podamos contar con financiación para hacer frente a estos gastos. Esa es la paradoja que tienen este tipo de mociones. Se la vamos a votar a favor, salvo el punto 2, que le invitamos a que, así como usted nos comenta muchas veces, cambie los verbos, ¿no? Porque no se está sustrayendo, no es que el gobierno central sustrae, que parece que mete la mano y sustrae el dinero de los ayuntamientos. No, esto es lo que establece la ley. Si no se cambia la ley, que usted dice que se cambie esa ley, pero si no se cambia la ley, esto es lo que dice la normativa con respecto al superávit. No es que este gobierno maligno sustraiga a los pobres ayuntamientos su dinero. Entonces, le pediríamos que por favor cambie la redacción del punto 2, porque si es así no lo vamos a votar. Gracias. Tiene la palabra pues la señora Murillo. Bueno, pues es cuanto menos curioso que tengamos hoy este debate de financiación local aquí en este ayuntamiento, un debate que ha traído la señora Lozada, pero que he suscrito por las filas del Partido Popular.
Y digo curioso, pues, por lo que ya ha argumentado el señor Eguiglia, porque las dos leyes que más coartaron la financiación local y la autonomía local fueron puestas en marcha por el Partido Popular durante los años de gobierno del señor Rajoy. Me refiero a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local del año 2012 y 2013. Unas leyes que han sido un lastre para los ayuntamientos, y todos lo sabemos, y que además contaron con el apoyo de un concejal de este ayuntamiento. Me refiero al señor de la Torre, que en aquellos años, además de regidor, era senador en Madrid, y que con su voto, y además siendo ponente del dictamen de la Ley de Racionalización, apoyó estas dos leyes de las que hoy día estamos hablando. Somos víctimas de lo que ustedes han votado. Y ahora quieren hacer lo mismo en la Unión Europea. Ahora se les llena el pecho pidiendo que se pueda usar el superávit, y no les digo que no sea una buena acción. De hecho, vamos a apoyar la moción. Es más, es que les voy a recordar que tres días después de declararse el estado de alarma, este Gobierno lo que hizo fue desquitarse de uno de los mayores lastres, que fue esta ley, precisamente, que no permitía utilizar el superávit. Y tres días tardó el Gobierno en autorizar el uso del superávit. Desde el 18 de marzo, este ayuntamiento sabe que tiene la posibilidad de contar ya de por sí con un importe de 8,77 millones de euros. Han pasado tres meses y todavía estamos esperando, además de la modificación que se hizo, se convalidó en el último pleno, de 2,8 millones de euros, ¿qué va a pasar con los otros 5 millones de euros? Estamos aquí pidiendo planes de reactivación y todavía no le vemos fruto, cuando en otros ayuntamientos eso ya se está haciendo. Además, ustedes, de llorarle al Gobierno de España, de mandar cartas al Gobierno de España, ¿van a hacer algo más? ¿Van a hacer algún plan de reactivación propio? ¿Van a pedirle algo a la Junta de Andalucía? Miren, nuestro grupo tiene muy claro una cosa, y es que por encima de nuestras siglas está Málaga. Por eso nosotros vamos a apoyar esta moción, que además saben ustedes bien, porque la alcaldesa accidental ha estado en las reuniones en la FEN y por eso no ha asistido a alguna de las comisiones COVID, que esta moción, esta propuesta viene avalada por la Federación Española de Municipios y Provincias, y nosotros esto lo vamos a apoyar. Pero también me gustaría que tomasen nota de otras propuestas de la Federación de Municipios y Provincias, que dicen concretamente que instan a los ayuntamientos a poner en marcha líneas de ayuda al alquiler de locales o alternativas para limitar su precio para la actividad comercial, poner en marcha ayudas directas al comercio local para la compra de material de distanciamiento, señalización, de seguridad, colaborar en materia de desinfección de locales y establecimientos. En definitiva, que me gustaría que, igual que nosotros, hemos y vamos a apoyar esta moción, no solamente porque así lo creemos, sino porque ya hay un acuerdo en la FEM para ello, pues que ustedes, los demás acuerdos que ha tomado la FEM, pues que también los asuman. Muchas gracias, señora Murillo. Voy a contestar, aunque la moción la plantea el Grupo Ciudadanos y nosotros la suscribimos en su totalidad, evidentemente, porque ya venimos defendiendo desde el minuto uno esta cuestión a capa y espada. Voy a utilizar sus palabras, señora Murillo, para decir, si el problema no es que ustedes como grupo político hayan hecho sus deberes, quienes no han hecho los deberes todavía es el Gobierno de España, que lo gobierna, quienes lo gobiernan, evidentemente, pero quienes no han hecho los deberes a día de hoy son los del Gobierno de España, que le venimos requiriendo, no desde este ayuntamiento, desde los 8.000 ayuntamientos españoles representados en la FEM, que consigamos utilizar nuestro ahorro para esta crisis que no tiene precedente. Ni siquiera la de la financiera se parece a esta. Tenemos un grave problema social y llevamos 100 días donde el Gobierno de España guarda un indolente silencio ante la asfixia financiera de todos los ayuntamientos españoles. Necesitamos utilizar esos recursos que son nuestros ahorros por nuestra gestión, para repercutirlos directamente en quienes están tocando a diario la puerta de los ayuntamientos, que son las familias y el tejido productivo malagueño. Y no podemos hacerlo por un silencio indolente de la señora Montero, ministra que está deslizando, señor Sguiglia, deslizando allá donde va, la posibilidad de sustraernos a los ayuntamientos esos remanentes. Es una advertencia en la que ella viene a decir que quiere mutualizar los remanentes de los ayuntamientos, que se ha encontrado de frente, evidentemente, con la FEN y con todos los ayuntamientos, que no estamos dispuestos a permitirlo. Nunca se ha hecho.
Ni lo hizo Montoro, ni debe de hacerlo Montero. Por cierto, ley del 2012, con motivo de una crisis financiera donde el endeudamiento público de España estaba por las nubes y tenía una cuestión muy clara, tenía un objetivo muy claro. Han pasado 8 años. Dejemos de hablar de la ley cuando podemos modificarla, porque las circunstancias en 8 años han cambiado de la noche a la mañana. No se nos puede seguir exigiendo que amorticemos 48 millones o 40 millones de euros de nuestro remanente a las entidades financieras cuando tenemos un drama social en la puerta. No se nos puede estar exigiendo. No se entiende de ninguna manera que lleven 100 días desde el estado de alarma, desde el Gobierno de España, esperando a que simplemente nos autoricen, no que nos den dinero. Lo han autorizado para las comunidades autónomas y seguimos los ayuntamientos tocando la puerta. Nadie lo entiende. En la Comisión de Hacienda de la FEN lo discutimos, estamos todos de acuerdo, pero nadie entiende que el Gobierno de España, la señora Montero y el presidente haya decidido de una vez por todas permitirnos usar ese dinero. Les recuerdo último dato, las inversiones financieramente sostenibles que se autorizan cada año para que podamos utilizar los remanentes, siempre se han podido utilizar el remanente el 100% con inversiones financieramente sostenibles. Es cierto que pedimos ahora que se aplique a muchos más conceptos por el drama social que tenemos. Se autorizaron en el año 2019, en el mes de marzo. Ya estamos en el mes de julio casi y todavía no tenemos ni siquiera la autorización para inversiones financieramente sostenibles. Pero insisto, queremos ampliar. Hemos aprobado aquí un montón de medidas en el día de hoy que van a financiarse de alguna manera con ese superávit presupuestario. Pero sí, empecemos por abajo, señora Murillo. Primero que nos autoricen, y cuando nos autoricen y veamos la capacidad económica que tenemos, pues planteamos aquí pues planes de recuperación, evidentemente, pero que nos autoricen primero para que vamos a construir algo si no vamos a tener la capacidad económica para sustentarlo. Así que yo lo que pido en este sentido es que volvamos a sumar esfuerzos que creo que se van a sumar aquí a nivel político, pero que reivindiquemos con fuerza y con vehemencia al Gobierno de España que de una vez por todas nos informe y nos diga lo que le estamos pidiendo a todos los ayuntamientos de España, que nos permitan utilizar nuestros ahorros, nada más. Es que, si yo hablo el debate, entonces me desvío de lo que me importa aquí. Si usted quiere, pues usted trae la próxima comisión para hablar y hablemos de Europa y hablemos de... La Losada tiene la palabra. Bueno, efectivamente, ya lo ha dicho lo que yo pensaba decir el señor Carlos Conde, y es que hay que contextualizar las cosas. En el año 2012 estábamos en una época de récord de deuda, en concreto el Ayuntamiento de Málaga se encontraba con una deuda de 760 millones de euros, hoy en día tenemos 348, por lo tanto yo creo que el contexto histórico, la evolución histórica ha demostrado que se ha ahorrado, que se han hecho bien las cosas y por lo tanto ahora tenemos esa capacidad de el trabajo bien hecho, invertir en esta emergencia sanitaria y social que nos hemos encontrado a partir de marzo. Creo que es una situación completamente diferente a cuando se aprobó esa ley y querer comparar ambos momentos históricos pues no viene al caso porque son completamente y manifiestamente diferentes. En cuanto al punto segundo, aunque de verdad creo que el verbo está bien empleado, pero para que ser políticamente correcta y que usted se encuentre más cómoda apoyando esta moción, si le parece puedo cambiar el término sustraiga por permita hacer uso de él. Sí, para terminar. Para terminar, de modo que quedaría solicitar un compromiso por escrito del Gobierno de España, del PSOE y Podemos para que permita hacer uso del superávit acumulado. Es un término más políticamente correcto en el que creo que se encontrarán más cómodos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Siglia. Sí, señor Siglia. Sí, muchas gracias. No es políticamente más correcto, es más correcto desde nuestro punto de vista. Lo que quería traer a este debate también, que creo que con la misma vehemencia con la que se está reclamando esta cuestión al Gobierno central, deberíamos reclamar a la Junta de Andalucía que abone lo que adeuda en materia de Patrica, porque son 38 millones de euros también que vendrían muy bien en este momento para hacer frente a las distintas políticas que tenemos que afrontar. Así que les proponemos que ya que estamos hablando de financiación del ayuntamiento, que podamos incorporar una enmienda de adición a esta moción que sea instar, la leo,
Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía que consigne en los próximos presupuestos una dotación económica extraordinaria cuatrianual para el pago a los ayuntamientos de lo adeudado por la Patrica hasta 2020, que para el municipio de Málaga suma un total de 38.380.000. Es otro tema, ¿qué tiene que ver? No, tiene que ver con la financiación y con poder acceder de la financiación que le corresponde al ayuntamiento para hacer frente al enorme gasto social que vamos a tener que invertir en nuestra ciudad. Señora Murillo, tiene la palabra. Bien, yo veo que seguimos en la actitud, seguimos dando una patada para el lado y echándole la culpa de todo a otras administraciones. He citado y volveré a citar todas las veces que haga falta ayuntamientos que ya están poniendo en marcha planes de reactivación, como hemos dicho, en Mija, que lo tenemos aquí al lado, o Sevilla, que es nuestra provincia limítrofe y que por extensión es con la que normalmente tendemos a compararnos. Y en la línea en la que ha comentado el señor Esguiglia, yo también me pregunto qué ha hecho la Junta de Andalucía, porque aquí a este ayuntamiento ha llegado 1,9 millones de euros, que se hizo la generación de crédito el 27 de abril, del Fondo Social Extraordinario que el Estado envió a la Junta de Andalucía y la Junta lo ha derivado a los ayuntamientos. Eso sí, el Estado envió 52 millones de euros y la Junta solamente ha repartido 29. Se ha quedado con 23 millones de euros. Yo todavía estoy esperando alguna generación de crédito por parte de recursos propios de la Junta de Andalucía para que los ayuntamientos podamos abordar toda esta situación que se nos viene encima. Y bueno, pues tal y como hemos comentado, nuestro voto va a ser a favor en estas mociones con la enmienda propuesta y aceptada. Muy bien, señora Losada. Sinceramente creo que no tiene nada que ver, pero porque una cosa es pedir que nos dejen utilizar nuestros ahorros y otra cosa es empezar a pedir el dinero. Pero en aras a que salga adelante la moción no tengo inconveniente en introducirla. Le voy a proponer alguna cuestión adicional. Ya que ustedes abren el abanico, pues vamos a seguir abriendo el abanico. Porque aquí lo que estábamos pidiendo en esta moción es permiso, no estábamos pidiendo dinero. Deberíamos también de pedir dinero. Deberíamos de pedir dinero. Entonces, yo le voy a pedir a la señora Losada la incorporación de una enmienda. Y es que pidamos al Gobierno de España que financie los déficits, dado que han sido ellos los que han restringido la capacidad de uso de nuestro transporte público, que financien los déficits del transporte público urbano de los ayuntamientos, que los financien directamente, es decir, que ingresen, no que nos autoricen a utilizar nuestro remanente para financiar este déficit, sino que, señora Sánchez, voy a utilizar, pero a mí me parece que usted está fuera de lugar, porque está interviniendo sin tener el uso de la palabra. Y estoy en mi uso de la palabra, por eso estoy interviniendo como Grupo Popular, si me lo permite. Bueno, yo se lo agradezco, para poder expresarme libremente y sin en el uso de la palabra. Lo que quiero decir es que ya que ustedes proponen pedir dinero, pues pidamos dinero entonces. Porque esto era pedir permiso, pidamos dinero. Yo le pido dinero, que nos financien, el Gobierno de España financie a los ayuntamientos españoles. Se ha planteado por la FEN y el señor Ábalos, el ministro, lo está estudiando, que a los ayuntamientos de España les financie el déficit del transporte público urbano. Que el gobierno de España financiará el déficit del transporte público urbano del Ayuntamiento de Málaga. Déficit de nuestras cuentas públicas, ¿no? Pues esa es la enmienda que yo le planteo. Es igual que le ha aceptado la enmienda al señor Esguiglia, se la acepta al señor Conde. Bueno, pero, señor Quero,
la ignorancia, le pido por favor que utilice los términos apropiados y que cuando esté en el uso de la palabra usted intervenga. Señora, sí, pero ya, lo que quiero es que guarden silencio cuando las personas están interviniendo y guarden su turno. Es que, ¿y entonces qué es lo que está haciendo usted ahora mismo? Pero sí, pues lo que quiere es que usted tiene que guardar silencio, ¿no? Pues le pido por favor eso, silencio, para que podamos respetar el debate entre todos. Señora Losada. Decía que igual que le he aceptado la enmienda al señor Esguiglia, se la acepto al señor Conde. Muchas gracias. Procede la enmienda, por favor, del señor Esguiglia, si la puede hacer llegar a la Secretaría. Propuestas y aceptadas son al punto número 2, se sustituye el verbo sustraer por permita hacer uso del superávit y se añaden dos puntos al final, un punto sexto que quedaría de la siguiente forma: instar a que el Gobierno de la Junta de Andalucía consigne en los próximos presupuestos una dotación económica extraordinaria cuatrianual para el pago a los ayuntamientos de lo adeudado por la Patrica hasta 2020, que para el municipio de Málaga suma un total de 38.380.682 euros, y una enmienda que quedaría como en punto séptimo: instar al Gobierno de España a que financie directamente el déficit del transporte público urbano del Ayuntamiento de Málaga producido por la pandemia. Procede la votación conjunta de todo lo que se ha planteado. Unanimidad. El apartado 3 se recogen todas las dotaciones de cuenta, no la enumero, son aproximadamente unas 8 o 9 dotaciones de cuenta. Ustedes las tienen en el orden del día,
no voy a enumerar una detrás de otra y tienen la información para cualquier cuestión que quieran requerir de ampliación de datos respecto a estas daciones de cuenta. Habiendo hecho las daciones de cuenta, entramos en el trámite de urgencia. Sabéis que hay dos puntos. Primero hay que votar. Se vota separadamente la urgencia de cada uno, ¿no? Bueno, el punto número uno es la propuesta de aprobación del primer expediente de modificación de crédito del presupuesto de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal, Pablo Ruiz Picasso. Procede primero, conocen el tema porque ha estado en el Consejo Rector. Procede primero la votación de la urgencia del punto uno. Unanimidad. ¿Alguna observación a este punto de urgencia? ¿Podemos votarlo? Pues votación de este punto de urgencia. Está aprobado todo por unanimidad. Yo lo he visto levantar la mano. Perdón, pues entonces se vota de nuevo este punto para que quede claro la votación. Trece votos a favor, dos abstenciones. El punto urgente número dos es la propuesta de aprobación del expediente 20-01 de suplemento de crédito del presupuesto del Instituto Municipal de la Vivienda del año 2020. También se ha visto esto en el Consejo Rector correspondiente. Procede a votar en primer lugar la urgencia de este segundo punto. Se vota, bueno, unanimidad. Usted vota, pues voto por unanimidad. Votada la urgencia, procede la votación, si no hay ningún comentario a este punto, del fondo de la cuestión. Punto número dos de urgencia. Catorce votos a favor, una abstención. Correcto. El punto número 3 es el que tiene que ver con la ordenanza fiscal de los kioscos, que se había llevado por urgencia a Junta de Gobierno local. Primero la urgencia. Primero se vota la urgencia. Procede a votar el asunto en cuestión, punto número 3 de urgencia. Unanimidad. Habiendo visto todos los asuntos, entramos en ruegos y preguntas. Que el señor Quero quería formular un ruego y una pregunta. Adelante, señor Quero. Bueno, más bien es un ruego, teniendo el presidente de la comisión información relativa, presupuestaria, de transporte. Yo quería hacer una aclaración también respecto a la financiación del transporte público. La aberración que existía hasta hace un año, desde que entró el gobierno de coalición entre Podemos y PSOE, donde uno de los acuerdos fundamentales es la financiación del transporte público en su punto 3.8, es una aberración que había con la financiación del transporte público, porque antes se destinaban 100 millones de euros para todo, 150 millones de euros para toda España, cuando 100 millones de euros se lo quedaban los consorcios de transporte de Madrid y Barcelona. Teniendo usted conocimiento de eso, teniendo usted conocimiento de la sensibilidad que tiene este gobierno en la financiación del transporte público, teniendo usted conocimiento de la poca sensibilidad que tiene el consorcio de transporte de la Junta de Andalucía con la financiación del transporte público en el COVID, es que aquí estamos hablando de una cosa que es el transporte público, donde se han quedado manifiestas las políticas
del Gobierno Central y otra cosa son las medidas de emergencia del COVID. ¿Pero el ruego? Un ruego, si me permite, es la exposición porque es que le ruego al presidente de la Comisión que teniendo esos conocimientos en temas de financiación no haga de esto un arma arrojadiza en donde tenemos que estar todos sumando para que salga bien la financiación del transporte público. Por otro lado, quiero, si antes me ha escuchado el cual ha dicho incompetente o desconocimiento total, retiro, no ha sido, simplemente ha sido un comentario. No se dan por escuchadas porque afirmación de ese tipo. No, decirle, acepto el ruego, el señor ministro de Transporte, señor Ábalos, está negociando con la señora Montero la financiación de los déficits de los transportes públicos. Se ha hecho una ayuda, lo han anunciado, para el transporte metropolitano de Madrid y de Barcelona. Entonces, hemos pedido y se está pidiendo a través de, usted lo conocerá posiblemente, a través de el propio gerente de la AMT, que además tenemos la suerte de que es presidente de la Asociación de Transporte Público a nivel nacional, que se está requiriendo de la misma cuestión del transporte público urbano, de las grandes ciudades. No son todos los ayuntamientos de España, ni mucho menos, pero de las grandes ciudades estamos pidiendo el mismo trato que se ha tenido con el transporte metropolitano de Madrid y Barcelona, que se ha aprobado recientemente. Entonces, estamos pidiendo lo mismo con los déficits del transporte público urbano, porque es el déficit más importante que tenemos las grandes ciudades, porque es donde se ha restringido más pues el ingreso por el confinamiento y por las medidas de distanciamiento que tienen que haber incluso ya habiendo pasado el estado de alarma. Por ese es el motivo de que arreglándose ese déficit se arreglan muchas cosas y no es una cuestión baladí. Pero bueno, ahí queda dicho y quedan expresadas todas las cuestiones. Finalizamos y agradeciendo todo esta primera comisión post confinamiento.